Asociación Chilena de Seguridad. Recomendaciones de prevención a nuestras visitas. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestras instalaciones. Para el normal desarrollo de este evento, agradeceremos no fumar al interior del salón y en otros lugares no autorizados. Asimismo, Solicitamos silenciar sus teléfonos celulares. Ante el caso poco probable de que ocurra una emergencia, le invitamos a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad. Ante todo, recuerde mantener la calma. Esto es siempre lo más importante. Evite obstruir con sus pertenencias las vías de tránsito peatonales. Respete las señales de evacuación. No actúe por iniciativa propia. Siga las instrucciones indicadas por los guías de evacuación presentes en el lugar. En caso de evacuar, camine hacia la salida de emergencia. Use las escaleras apoyándose en sus pasamanos y diríjase a la zona de seguridad. No regrese a su asiento hasta que reciba indicaciones expresas del personal encargado. Asociación Chilena de Seguridad les desea a cada uno de ustedes una visita grata y segura. Bueno, jóvenes. Les damos la bienvenida en nombre de la organización, en nombre de Larry, de Horacio Mata, que es el gran gestor de la Avenida de Larry a Chile, de Carlos Pardo, parte de la organización, pieza fundamental, Jones, Sporting Brands, la Universidad de las Américas, con Claudio Cifuentes a su cabeza, el director de deportes, y con esta pequeña contribución también de ADN para que eh, esta charla tan importante, que realmente es un lujo, pueda tener un mayor alcance, una mayor repercusión. Y quienes no pudieron estar acá y disfrutar de esta gran oportunidad lo puedan ver desde la casa y también generar una instancia de interacción posteriormente en el segundo bloque, después del coffee break que, es, que comentaba Carlos, para que ustedes también puedan plantear sus preguntas y bueno, formular las inquietudes desde el punto de vista técnico, de pronto alguna anécdota, ¿por qué no? Ponerle un poquito de, de picardía a esta, a esta conversación que también es muy entretenido. Y el formato va a ser el siguiente, eh, Horacio. Que es a esta altura un nativo <laughs> bilingüe, ¿no? eh, va a hacer la traducción, eh, la, la, va a ir llevando la conversación. El primer módulo tiene que ver con los ajustes trascendentes para llegar al alto nivel. ¿Quién mejor que Larry nos puede contar de eso? Habiendo entrenado a cuatro ex número uno del mundo, habiendo tenido que lidiar con la personalidad de McEnroe, con el chino Ríos, ¿no? con Marcelo cuando fue número uno del mundo, ahí estaba Larry, todos nos acordamos de ese abrazo fraternal con Carlos Herrera a Fernando, en su mejor momento, número 5 del mundo, finalista de Australia, con Larry y bueno, también algunas etapas ahí con, con Andy Roddy que sabemos otro ex número uno. Así que, eh, bienvenido. En primer término, un aplauso por favor para este tremendo invitado. La idea es ir conversando respecto de los ajustes trascendentes para llegar al alto nivel, precisamente cómo un jugador que puede tener mucho potencial o estar muy bien armado desde, desde juniors. Bueno, se le hacen los cambios necesarios o los ajustes para poder dar el paso siguiente. Karim tardó seis años, está dentro del proceso, la prensa lo apuraba, pero finalmente llegó. ¿Dónde están las claves? Voy a eh, primero voy a hacer un, un... Un comentario personal acerca de, de, de Christian y después voy a hacer la pregunta de Larry, que es lo que nos interesa a todos. Eh, pero, eh, por, por ejemplo, con respecto a Christian, yo en realidad lo seguía él por un par de años antes que, que, que se decidiera finalmente ir a entrenar conmigo. y Porque yo veía que en realidad el, la transición de un, de un junior a un profesional él no la había tomado. Un, como todos sabemos, un junior. Muchas veces ganas por las razones equívocas. Puede ser porque tenga más fuerza, haya empezado a jugar antes o tenga un apoyo financiero que el resto no lo tuvo. En el caso de Cristian él era mucho más fuerte físicamente que el resto y eso se demostraba en la cancha cuando jugó la final con Esber en, en, en París y, y en mucho otro tipo de partidos. Entonces, después de esa etapa, yo lo seguí y, 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 seguí y me empecé a dar cuenta que él no estaba preparado, que había como. Como en Chile son muy exitistas, entonces le pusieron muchas metas muy rápido y no lo dejaron desarrollar su parte técnica. La parte física estaba, la parte mental no estaba, porque obviamente cuando uno gana está todo bien, pero cuando se empieza a perder, la parte, eh, nos olvidamos de cómo, cómo sabíamos ganar. Entonces pasaron bastantes años y hablé muchas veces con él por teléfono hasta que un día cuando tocó fondo, eh, me llamó y dijo que quería dejar de jugar tenis, que en realidad ya no sabía qué hacía en la cancha, y, y que en, la academia de, en el mayor que la Academia de Nadal realmente no, no sentía que estaba, había la preocupación. Eh, entonces eh, se convenció y se fue a Estados Unidos, empezamos a trabajar ahí, trabajamos eh, por seis meses, siete meses, y, y, lo que, y la diferencia con lo que estábamos hablando del de paso de un jugador junior y de un jugador profesional que está en la infancia del profesionalismo al llegar a un nivel eh, más alto pasa por un porque me preguntó a mí es mi problema mental todos me dicen que hay problemas mental no el problema mental pasa cuando hay un problema técnico y empiezas a perder y cuando uno empieza a perder se empieza a cuestionar por qué está perdiendo entonces si no hay un trabajo técnico qué es lo que le está pasando al Nico Yarri en este momento por qué estoy perdiendo el año pasado estaba 40 estaba acá Larry me hizo un comentario cuando Yarri había recién estado 40 del mundo, 42, no sé cuál fue su mejor. 39. Raíz, o 39. Y me dice: Este niño no va a llegar a ni un lado. 39 del mundo. <laughs> y tú dices: O sea, y acá todos oye que va a ser el top tenis. Y, 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 y lo hablamos. Le dije: le dije Primero, le dije a mí lo del saque no me parece que esté trabajado bien técnicamente y los lo movimientos en la cancha y sus, y, sus, y sus patrones de juego no son los correctos, claro, está jugando tenis libre en este momento porque todo está bien y, puede, y, 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 y tira winner por todos lados entonces, y porque el resto no lo conoce y porque el resto no lo conoce, entonces en un momento él, claro, entonces, pero hablar en ese momento ahí es cuando tú te das cuenta cuando alguien realmente se está fijando en qué es lo, lo importante de un jugador, no porque está ganando, que, que, que en este momento el tipo es muy bueno, ha hecho las cosas bien, entonces él claro necesita en este momento eh, lo que en un momento necesitó Garín y que en realidad es, es un trabajo diario de uno con uno en general cuando hay mucha gente en esta KM y hay muchas preocupaciones de otros jugadores y, y se quiere un resultado muy rápido se, se olvida eso, entonces con Cristian empezamos de cero empezamos eh, como un niño de 5 años entrenando, en, enseñándole el revés y enseñándole a sacar y, y, y Larry se lo dijo cuando fue a mi casa, le dije Larry ven una semana para que estés conmigo y Gabriela Boiti estuvo todos los días eh, manejando dos horas desde donde estaba él para hacer el sparring partner y para poder pegarle la pelota con él todos los días. Y dijimos va a ser un proceso largo y tú vas a ver el beneficio de esto en, en un año, en un año y medio desde ahora. Eso fue, el año, fue en diciembre del 2017. Eh, no se ve inmediatamente, pero se va a ver en un año o un poco más de un año. Y, eh, y no es no para decir oye mira yo estaba en lo correcto <laughs> sino que es lo que se demora en los procesadores les lo, lo voy a pasar a Larry Eso es el caso particular de Christian. Pero eh, Rodrigo was asking what is the importance of where is the key when you have a professional player who's starting, who is starting who has a lot of technique who is very, has a lot of potential but needs to make the jump to the next level What, where, where do you pay the attention, the focus, and, and where are the important tips and the training to get the guy to a level like that? well, first of all, um, i'd like to thank everyone for coming. this is a, a very big crowd um, here of uh, all coaches because we're all coaches together. and um, thanks for coming because this is, you know, i'd like to give you some of my thoughts on playing world-class tennis. Um, and what it takes to um, get there. And uh, Rodrigo forgot one name, Yevgeny Kofelnikov, uh, a yeah. Russian guy that I coach also. Uh, and he's in the Hall of Fame this summer. He's uh, with Lee Na and uh, Mary Pierce. Uh, and uh, he was a very kind of an enigma, meaning a lot of people don't know his record. Um, he won 27 singles, 27 doubles titles. He's the last guy to uh, win singles and doubles in 96 French Open. y before that McEnroe in '84 and then before that Ken Roswell in '72 so okay. I'm thinking you okay, know just there because I'll translate to so the Ken okay. here okay yeah. <laughs> <laughs> primero que nada Larry obviamente agradecer que todos estén acá que, que, que hayan venido y habló de café Nico y todo pero lo más importante lo que dijo Larry ahí no sé si ustedes lo captaron que dijo gracias por venir porque somos todos entrenadores y eso eh, es lo que hace a Larry tan, tan especial, porque él está en cancha todo el día, no es un tipo que, que, que entrena desde de, 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 de una torre con un micrófono. Entonces sabe lo que significa cómo estamos nosotros en cancha todos los días. Y, y después dio un poco, el... le dijo, Rodrigo, te olvidaste de Cafélica, que también tuvo un motorio del mundo. Así que, ok, okay. okay. Ah, no, pero, sorry. y lo otro es que este verano eh, está... Eh, Van a, eh, es muy importante en el mundo del tenis, que acá no se sabe mucho lo del Hall of Fame, del Salón de la Fama, que este verano van a eh, presentar a Lina y a Café al Salón de la Fama. Y Café le pidió a Larry que él lo presentara, que es un gran honor presentar a alguien. Generalmente uno es la persona más importante en la vida de una persona, no no, incluso más que un padre. Y Café eh, así piensa de Larry. So on to the, uh, the next subject um, of what it takes to, like, get to that next jump. That's a very, very long process. Um, I'm, belie I'm a big believer in kind of like a novel, a thousand-page novel. Um, when I look at a player, I look at specific things, and it doesn't take me long. Um, now, because I have 45 years of doing this, I played 10 years as a professional. I've been coaching for about 30 years on the tour. Um, I've studied under some very, very smart um, individuals. Uh, but I, I look for the style of play and how they, they go about where they play in the court, whether or not they play on the baseline or way behind the baseline. I look for footwork, preparation, balance, um, and, and taking the ball early. If you're going to play on a global level, 10 months of the year is played on a hard court. Uh, I think this game, over time at the highest level, because of the speed factor, um, you've got to take, learn to take the ball on the rise, coming off the court and taking it on the rise early. That takes tremendous preparation and footwork. And if, you don't, if you're not efficient in those two areas, you're going to be off balance. Virtually falling off, and it takes you two steps to regain your balance. Um, so you can, you can start with that. So, you know, eh, Larry jugó eh, por 10 años en el Tour, ha estado 30 años entrenando jugadores, en, y en esos 30 años, el, el... hay una anécdota que les voy a contar para que cuando Larry terminó de, de jugar en, en Berkeley a los 22 años, I might just tell why that makes it, porque vamos a hablar acerca del, del, del trabajo de piernas que, que estuvo hablando ahí. Terminó de jugar a los 22 años, se fue a jugar profesional a Europa, se fue por seis meses y ganó dos partidos. Ganó dos partidos, volvió a la casa, agarró las raquetas y las tiró y dijo, no, no juego nunca más al tenis, soy malísimo, no sirvo para esto, y, y, y se acabó. Y el, el suegro de Larry, eh, John Brody, que es el, uno de los quarterbacks más famosos en la historia de Estados Unidos, eh, le dijo, mira, acá hay un número de una persona que tú vas a ir a verlo todos los días durante los próximos seis meses. Eh, son dos horas en auto, para allá y dos horas de vuelta. El tipo tenía 83 años y <laughs> entrenaba en la mañana y a la hora de almuerzo se tomaba un, un par de vodka y después a entrenar en la tarde. Y, sí, true true. Yeah. y Larry llegó para allá y a las dos o tres semanas dijo, no vuelvo nunca más, este tipo no tiene idea de lo que está hablando, está loco. Pero de qué se trataba, que le dijo, tienes el trabajo de piernas totalmente equivocado, no tiene idea de jugar tenis. Y según Larry me contó que esa ha sido el, la parte más importante de su carrera, no solo como jugador, pero como entrenador, de aprender a mover las piernas y aprender a estar metido en la cancha. Y eso es lo que estaba refiriendo de Larry, de tomar la pelota cuando la pelota va subiendo y, y jugar cerca de la línea de fondo y no echarse para atrás, especialmente mientras más velocidad ha agarrado el tenis, porque cada día está más rápido. Y, y entonces la importancia de tener balance y tratar de llegar a esa pelota. pegado pegado a la línea de fondo y no hacer trampa entre comillas irse para atrás para tratar de tomar tiempo yéndose para atrás. and what he was talking about if anyone here knows the history of tennis this guy's name is Tom Stowe. um he's passed away now he was you know 84 years old when I went to him and he coached Don Budge. Now how many people know who Don Budge is? ¿Alguien conoce a Don Budge? ¿Escuchó? There you have it. He's, yes, and then he's the, no, only two guys have done it. He labored twice. Labor, no, he labored twice and budge once yeah. in, the, in the late 30s. And I'm gonna tell you, this court has not changed dimension over 118 years. And um, I did a clinic in Palm Springs with Roy Emerson and he basically said the same things. Um, you need to be able to play in all areas of the court. And I call them one trick ponies. One person that only hits a forehand and is always stepping around to hit a forehand. If you're going to get to the top, you're not going to be able to get there with one trick pony, one shot, whether, even if it's a big serve. Because a perfect indicator is John Isner. And if you look at his record for the last 12 years, probably the greatest server in the history of our game. And that, I'm throwing in, Pancho Gonzalez. I'm throwing in Roddick, Sampras, Vines, guys that could really serve. And he's been to one semifinals of a Slam and one quarterfinals in 12 years. That's embarrassing, okay? With a weapon like that. Entonces usted hablamos de Don Budge eh, y, y, y él al igual que Roy Emerson, que eh, Rod Laver, que Larry estaba haciendo unas clínicas hace un par de semanas con ellos en Palm Springs. Todos hablan de lo mismo, en 113, ciento, ciento, ciento y tantos años, el, la dimensión de las canchas de tenis no ha cambiado. La cancha de tenis es la misma, es la misma, el, el mismo porte y la red no, no la han subido o no la han bajado. Entonces, Larry a estos jugadores que aparecen de repente, y él los llama el One Trick Pony, que es el caballo que tiene solo un tiro, o sea, o sea un truco solo. <laughs> y el único truco y, dice, y el, el mejor ejemplo o estos jugadores que se invierten para pegarle solo derecha, para correr, porque el otro tiro no lo tienen. Y el mejor ejemplo es John Isner, que con el mejor saque de la historia, y la dice, estoy tirando ahí a, a, a Pancho González, a Roddick, a, eh, a Sampras, a, Sampras, Dan, y a todo Fines, todo. El tipo en 12 años, en 12 años... Ha llegado a una semifinal y a un cuarto de final de un Grand Slam. Entonces it's eh, eh, embarrassing. It's embarrassing? <laughs> una vergüenza. And he's our best player. <laughs> y el mejor jugador de Estados Unidos dice, eh, es una vergüenza para un país como Estados Unidos que tengamos tan malos jugadores. So, getting back to what it's going to take, you have a somebody like, let's say, a Fernando, okay, who I worked with for over three years. He, when I came to him, he was a one-trick pony, and we had, a lot, we had a long talk on that. And I said, you know, what? What was he was stuck. You get to a ceiling, and you can't really break through that ceiling. Okay, whether or not he's ranked 15 to 30, 30 to 60. Okay, and they always say, can I get to the top? Not with that backhand. I said, what's your theories? And 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 Fernando was very insightful, very honest. I said, why? Because I was coaching Henman before. Fernando and he would chop Fernando up because he could slide the ball up the line to get Fernando to move to the right and opening up to the left with just his backhand. And, that, and then all of a sudden, kaboom, panic. Okay? So in that, in that sense, you have to be very, very um, solid and being able to repeat a shot. And he couldn't hit two cross court balls in a row. He hit every other ball down the line. And I said, Why would you do that in a, in a, when you're playing in a box, a rectangular box? Because the game in singles is played cross court, and then when you're attacked, you go up the line. That's, that's usually that's the Russian mentality. Uh, that's the way I kind of see the game over time if you want to get to the next level. But I know everyone says the game has changed, the equipment's bigger, the, better, the, the guys are stronger, faster. To, I agree with the, to that to a certain degree, but everyone thinks when the ball crosses the net, it's an advancing play, and that's not right. There's defense, and then there's offense, and you play close to the line, and not every ball is an advancing ball. So, entonces cuando Larry empezó a trabajar con Fernando, Fernando llegó y dijo, well, "¿Qué quiere hacer con tu tenis?" Porque va, hay, hay ciertos niveles, están del 15 al 30, del 30 al 60, y tú vas a estar pegado en eso el resto de tu carrera. Porque sin tener el lado izquierdo acá, eh, no va a llegar a ningún lado. Porque, por ejemplo, jugadores como Henman, que, que Larry entrenó antes que Fernando, eran capaces de tirarle un paralelo al, re, al derecho, de abrirle la cancha al derecho y después atacarlo sobre el revés. ¿Y, y, y, la, y, y por qué juegas paralelo? El tenis, el tenis en single es un, un tenis cruzado, se juega cruzado y no todas las pelotas hay que avanzarlas, algunas hay que defenderlas y, y Fernando estaba acostumbrado a avanzar todo, a tratar de pegar fuerte para salir del problema. ¿Cuál era el problema? Que no quería que lo atacaran al revés. Entonces, como no quería que le atacara al revés, se apuraba por derecha y los errores no forzados. Y, y, y claro, de vez en cuando metía unos tiros impresionantes que todo el mundo aplaudía y que cuando un tipo tira un, un tiro impresionante así y aplauden, Larry se cubre los ojos y dice, es un desastre eso. ¿Cómo pueden estar aplaudiendo ese tiro si es un tiro equivocado? Entonces, la idea con él fue, vamos a construirte el lado izquierdo. Because I was just talking a little bit, if you can continue with the both sides need to see a second. Yes, I say? mean, I, I look at a player, and if you divide yourself in half, you should be mirror image going to the right and mirror image going to the left. You look at the, you know, there's been a, a few exceptions, but not many, okay, that could, and I'm going to use Sampras as an example, but for all, from Agassi, Kafelnikov Rios and Rios is another individual. When I started with him when he was very young, 18, 18 and a half, he said, I'm playing. He was very set in the way he wanted to play. And he didn't care if it was on clay, marbles, or grass or anything else. He was gonna take the ball in the on the baseline, take it early, and he said, Larry, I don't give a crap if this is on clay. And he would laugh at people. I mean, I remember him winning Monte Carlo staying right on the baseline. And beating Moy and and like two and two, two and one. I mean, it was like, and he look at me and he start laughing, because he goes, "These guys are so bad; they're running backwards." Okay, and this is on clay, you know. And he would take it early and control the box. That's what I would say: you have to be able to control the box on either side. And John McEnroe is the exact same example. And he could make you embarrass you. And both those guys had a style of game of being able to take it early, but not. Make errors and actually expose the court a little bit like Djokovic, too, where they start in the middle and then they expand it gradually, okay, by taking the ball early. And that's where I think the top level play gets to is taking time away from the opponent. And, and, and that's, that's how I, I believe the game should be played, you know, at the, at the highest level. The ah, importance sacarle el, el, el tiempo al rival. Y que Marcelo lo hacía también. Y que nunca se echaba para atrás de la línea de fondo y que hagas así también. El problema, una toca por el problema, porque la idea, lo que decía al principio, que es una idea que, que cuando me dijo Larry, como que yo dije, a ver, espérate un poco, siempre uno tiene un, un, un lado mejor. Pero me dice, no, 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 tienes que tener la, la mitad del cuerpo y la otra mitad tiene que ser el espejo de la otra mitad. Tiene que ser igual. Y si no es igual, en algún momento van a exponer ese It'll lado y, 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 y va a romper eh, va a romper en el 4 iguales va a romper en el 5 iguales o va a romper cuando tengas que defender punto el próximo año cuando la presión está encima entonces eh, eh, hay pocos jugadores como McEnroe, como eh, Agassi eh, Chino que, son, que tienen algo innato en eso we should talk, talk about that in innate Because that's so, you don't coach that. They are born like that. Yes. Like McEnroe. Why don't you tell the story about McEnroe, just to, a little, just, a little go, of, go, yeah, just how, how he learned how to play tennis. He, Escuche he, la historia he, de McEnroe, como, como aprendio a jugar tenis. He was, he was basically a soccer player, but when he first picked up the racket, when he was like 10 years old, he was kind of late. He just said, his dad said, why don't you pick up? He grabbed a tennis racket like a ping pong paddle. And, and he said, oh, and he went out and I went outside and he said, I, I, I didn't miss. <laughs> I could hit it anywhere on the court. Yeah, he said, I, and he would just turn his wrist this way and go this way, and he said it's the easiest game I ever played. <laughs> now you're talking about the hardest game I ever played. Yeah. And he said it's the easiest game. So he held one grip with his finger up the shaft and and played this way. Took every ball in the rise, and that's how we that's how he played it like ping pong. And it was that easy. So he was born with a gift. Uh, Rios was born with a gift, kind of a wasted gift, if you if you ask me personally. Because one of the, the greatest talents of the game, but didn't fulfill his potential, like a Johnny Mac, who was, you know, so driven for titles, and that's a whole different topic. Yeah. Bueno, ahí vamos hablando un es muy perfecto porque después nos va a ser el puente para para lo otro. Claro que estos jugadores innatos en general no llegan a su potencial más alto. Yo siempre lo he dicho. Me lo han preguntado. Yo creo que el peor jugador de la historia de Chile ha sido el Chino Río. Y me dicen. ¿Qué estás hablando? Sí, porque en realidad no hizo nada comparado con lo que podía haber hecho y, y en realidad dejó de, de, dejó todo el potencial que había ahí y, en, y, y un mensaje muy equívoco para el resto de la gente pensando que el tenis es muy fácil cuando no es muy fácil. And I'm sure I want to go. For those guys, very easy. lo que what Let's, it takes. Yes. What tu... your Let's take an yeah but let's take okay the, let's take the, throw okay, him out yeah let's throw him out and let's take somebody who is you really need to work to get it to the next level what does it take well, i always break it down in what they don't do well like erotic like a fernando and they're they're let's say they're in that group from 10 to 25 okay let's take that's a great example let's, why don't you tell the story about erotic? yes but Ahora hablemos realmente de un jugador que hay que hacer un cambio importante. Roddy, claro, estaba a 10 del mundo. He was 10 when you took him What was his ranking? Or something like he, that. Was, he was 12. Yeah. Era, estaba el número 12 Starting cuando to lo tomó. Que, claro que un ranking muy bueno y todo, pero era un jugador con muchos problemas. Entonces veamos, que Larry nos va a contar cuál fue el proceso con Roddy para yes. sacarlo del número 12 y llevarlo al lugar donde le, corres, lo, le correspondía estar. And with a Andy, um, Andy's a very tough individual. Very similar personality to John McEnroe, maybe even a Rios. Um, very set in his ways, uh, not very you know open to new things. Um, and when the first half hour on the court with him, I don't know Andrew very well. I fly in from California to Texas. He, with his agent, wanted me. And he knew he had some serious holes in his game off the ground. Now, here's another guy that's maybe the greatest, one of the greatest servers of all time. Because for 11 years, he held 91.5% of the time and served 71% first serves in his, in his career. Okay, so that's a pretty impressive uh, statistic. And uh, his backhand, I, I told myself I wasn't going to really say anything for the first session with him. And this is the first session.

Let's um, just let's just try to hit a few backhands cross court, Andrew. Let's just, you know. And so I'm standing there, and and I'm looking around, going, "Oh my god!" And and he's 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 going like this, and flipping back here like that. And I said, I saw that in the public parks once at Golden Gate in San Francisco. And and I stop. I go time out. I do this a lot. I just I don't even care who they are or what level they're at. He wanted to get. I didn't really know that he had to get back in the top four or five at a certain date. But I stopped him and we were playing with uh, two guys. I think it was Klon and Somdev Devarman. Okay, and Somdev won two NCAAs in a row, very solid. He beat Isner in the finals, he beat someone else in the NCAAs. And I go, and then, so they're all going, what's going on? Okay, and I said, okay, Andy, I said, what, what, what are you doing? Do you have any idea about footwork? He goes, no. I said, what are your thoughts when the ball's coming to that side? Do you have any idea? He goes, Larry, I see ball, hit ball. I said, Oh, so you're a caveman. Okay, you play tennis on the caveman side. He goes, I don't, I don't want to think about anything. I just, I said, Andy, Andy, listen, your footwork is so bad, and it starts from your feet up. Everything in this game is footwork and balance. And if you can't get your feet to pick up and move, um, to a certain spot to accommodate the 130 mile an hour fastball coming at you, you're going to be in a world of hurt. It's, it's, it's luck, and he had a luck shot. And he looked at me and said, "Larry, you better know what the hell you're talking about when you start messing with my strokes." And I said, "I'm going to tell you, Andy. I've done this for a long time, and I know that doesn't work. If you want to get to the top." Okay, Larry para el entrenamiento y le dice, ¿qué estás haciendo? esto aquí esto así lo he visto en el, en el parque ahí en el, viendo a una gente pero eso es, eso no es un tiro de tenis eh, le dice tienes alguna idea de lo que de, de qué se trata el movimiento de pies en la cancha no no tengo idea veo la pelota y le pego a la pelota I see ball I hit ball entonces le dice ¿qué, qué, ¿qué eres un cavernícola? le dice y mi tarzán comer y yo, pelota pegar. Y eso, eso era lo que era. Y, y nos reímos porque fui y le preguntaba, Andy y me decía así, me, me trataba como que era un cavernícola. Pero, eh, y le dice, y esto es muy importante, porque aquí él, yo creo que nosotros todos como entrenadores nos vemos enfrentados a esto en todo momento, especialmente cuando un jugador juega bien y el papá o el jugador mismo no quiere que les cambiemos algo. Y nos vemos enfrentados con esto todos los días. Y Larry le dice... Y Andy le dice, ¿de qué carajo me estás hablando? Tú me vas a cambiar un golpe a mí, tenés que estar 100% seguro de lo que estás hablando, porque esto, yo he jugado así toda mi vida y me, me venía a decirme que me vas a cambiar un golpe de Tenis. Y Larry le dice, te voy a decir una cosa, yo estoy seguro de algo, que lo que estás haciendo tú no sirve. Eso que estás haciendo tú no sirve y de eso estoy seguro. Pero esa es la convicción que hay que tener, o estar hablando con un tipo que es y que no tiene alguna personalidad suave, ahí me cae malísimo Roddy porque el tipo es pesado, eh, 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 pero es así. Y, 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 y la venía recién llegando, y para decirle algo así a un jugador, hay que, hay que, hay que estar convencido de lo que uno está haciendo. And that's what I'm saying. When you're going say that, you better be sure of what you're yes, doing. Yes, you better know what you're doing. Tienes que estar seguro de lo que estás haciendo, porque está, yeah, Porque estás cambiando el futuro de un jugador. Entonces Y el jugador tiene que saber que tú estás convencido. Pero ahí viene la importancia de, de ese convencimiento. So, as a coaches, it's very important you're sure of what you're doing when you start dismantling someone's, you know, stroke. Even at that high level. Okay, he had already won a slam. He was on the downslide. Why can't I play anymore at the level I want? And... That's what coaches, you know, have kind of the responsibility as a watchful eye to make sure they don't. I'm not reinventing the wheel. I'm just making sure they don't fall into these traps of bad habits. And you know, I, I've been lucky, but I've been very successful. But I've studied under some. I've had success, and I've studied under people that uh, knew that that worked um, all the way back to the 30s, and so. That always helps, um, and that's where you get confidence in knowing that it works, and the other doesn't. I can look at a kid, go out literally five minutes and know what level they're at, or, or even a pro. I, I go to these I, can, I, I know ha I can see their habits, I can see what they're doing, how they move their feet, and, and it's very easy to see what potential, potential they have moving forward. But Andrew, Andy, after that one you know comment I, Called my wife. I said, "Okay, I made a big mistake. If this is the first <laughs> conversation we're gonna have, you know, it was." I said, I, "This is gonna." And we lasted until he retired, four and a half years. Um, he was. He was. Then he started talking about footwork. Then he, because we did a lot of clinics together for Babalad and Lacoste, and all, and then all of a sudden, Andy's an expert on footwork <laughs> and backhands. You know, but he he finally bought into it. And and the second conversation with Andy, I said, "How much do you weigh?" And he goes why? I said, why? I want to know what you weigh. You're six, two and a half, not six, three, six, two and a half. And you look big. He said, 217. I said, 217? That's a lot of weight. Okay. And I said, you want to win a slam, seven rounds, best of five? You have zero chance. He said, and he had his face, he got, I could just see his eye because Andy's eyes had a little, you know, they started going a little cross-eyed when he got a little irritated. And, I, and, he, and he said oh i won cincinnati three or four months ago i said i don't give a crap about cincinnati you hired me to win a slam okay and so that's what the goal was luckily he had his girlfriend at the time brooke who's his wife now with two kids and he happily ever after but she was on board and he went down from 217 to 195 and I use Pancho Gonzalez as an example because I knew Pancho very very well before he passed away. He lived in Vegas and he used to come to Palm Springs where I lived and we were very dear friends and he was very and he was six four a buck ninety and and so weight does matter at, yeah. at that, that big level, and that's just an element of, yeah. of, of, of the puzzle that you have to have Andy Claro, Larry dice, tuve mucha suerte de tener mucha eh, gente, que me, muchos buenos profesores y estar seguro de lo que yo estaba haciendo y convencido de lo que estaba haciendo. Eh, pero había factores muy importantes que hay que convencer al jugador. Y de esos factores, los más importantes son, primero, realmente decirle al jugador, esto es lo que tenemos que hacer, estás convencido de lo que a lograr o no. Por ejemplo, de 217 libras tienes que bajar a 195. El tipo te dice, eh, pero acabo de ganar Cincinnati. Yo te doy un ejemplo, les doy un ejemplo, es el mismo ejemplo con Novakov. Denis yeah. Novakov, no, usted, la mayoría no lo deben conocer, es un jugador que ha estado de, de los 100 hasta el 300 durante toda su carrera. Y el papá de Novakov me llama, me llama un día y me dice, Horacio, quiero que entrenes a Denis. Y le dijo, ok, pero está jugando unos torneos y vuelve en tres semanas a California. Perfecto. Fue, lo seguí yo los torneos y se ganó dos Challengers seguidos. Entonces cuando llegó a California, llegamos y nos sentamos igual como estamos con el papá, Denis y yo. Y le digo, Denis, estás gordo, no sabes pegar al revés y no sabes moverte en la cancha. Entonces, Va a estar el trabajo, si quieres trabajar conmigo, va a ser duro, vamos a estar tres meses en cancha hasta que aprendas a moverte, aprendas a jugar tenis. Hoy en día ganas porque tienes un buen, un, un buen saque y un buen derecho, pero el gran problema es que acabas de ganar dos torneos. Entonces lo que te estoy diciendo, creo que es muy difícil que te entre y te quede adentro. Creo que va a entrar y va a salir. Dicho y hecho, nunca más me llamó. El papá me dice, no, él cree que tú estás equivocado y se fue. El tipo no quería hacer el esfuerzo. Esa es la diferencia con, 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 eh, eh, con Andy y con la trayectoria de Larry. Que te tipo dijo, a ver, ok, te voy a hacer caso. Porque le dije, yo gané Cincinnati, sí, pero no vamos a trabajar para ganar Cincinnati. Tú me contrataste para ganar un Grand Slam. Y para ganar un Grand Slam, que se juegan siete partidos a cinco sets, hay que estar en... Diez veces mejor estado físico de lo que estás ahora y estar convencido de eso. Y para eso, a uno el jugador tiene que creerle. Y si el jugador cree que lo sabe todo, es muy complicado. Por eso, y lo, lo, es súper importante para nosotros porque nosotros no somos Larry Estefanky. entonces Pero Larry empezó en algún momento. No siempre fue Larry stefanqui Era Larry, un jugador del circuito, que empezó a entrenar a McEnroe. Durísimo, un tipo como McEnroe, y tuvo, y tuvo que pasar por momentos malos hasta que le empezaron a creer. Pero no, todos nosotros que somos eh, entrenadores eh, normales, que no hemos tenido el éxito que ha tenido Larry, eh, es más difícil que nos crean los jugadores. Y ahí viene la convicción que uno tiene que decirle y uno tiene que estar dispuesto a decirle: si no te gusta, y do like what I'm saying? You take off. that's what i'm saying like what you yeah. said like it's easier for you now because yeah. the guys know who you are that's right but you didn't start you weren't always left the fanny you were no. nobody you were just a tennis player who did okay who you were yeah. higher yeah. and then but you had the conviction that's right yeah and, and you studied the game from the guys that do it the best whether or not i use examples all the time between Agassi on the return, even David Nalbandian on the return of serve. Very underrated player, you know, in the in in our game, um, as good as it got off return. Um, they, and so you try to use examples with their body type, depending on who it is—a short little guy, big tall people. You got to, you have to use something to I mean, imitate, you know, so you can learn by imitation as well. Um, that's where. You know the videos work well. YouTube works well. Um, Andy's serve um, is very efficient. Um, I know he's a big individual as well and has a fast arm, but he's very that thing repeated. I used to okay. call him Remington. Yeah. Okay, let's do, let's say something else. Let's say that you got Andy. He's convinced. Okay, I'm gonna listen to you. Yeah. What does it take in the court? How many hours? The repetition, yes. how do you get that guy? Because you can tell him, dude, you're here. It's horrible. Yes. yes. You need to get here and you need to hit. Yes. How long does it take from here to here? Muscle memory is a very difficult thing to break. The older you get, that's why I like working with 12 year olds to 14 year olds. They're very pliable and very, they're easily influenced to, to make a change. Uh, when you're 25 years old, you know, aka Fernando or uh, Andy Roddick, it becomes way more difficult because now you're messing with footwork, preparation, um, and trying to get your feet in position. So you have to think a little bit, you have to micro focus. It takes a long time. I, I'm gonna say within, I always say you, you're gonna probably start changing, evolving from six to eight weeks. If you micro-focus that one side like Fernando did, Fernando said, "I don't care about my results, Larry. I don't care. I want to contend for the slams. I want to get in the top five. I don't care. I'm going to play through it." And I'm, because he said my backhand's so bad, I don't care. I said, "You got the best forehand I've ever seen, and to this day, I haven't seen a better one." Okay, and so he was totally committed. He said, "So every time we would go out and practice." And he'd go, oh, Larry, what are we doing today? I said, what do you think we're doing? <laughs> we're gonna be hitting back cans and you're gonna pick up that left foot. Now, Aunt, uh, Fernando's legs were very, very big, okay? But he was probably pound for pound one of the strongest guys I've ever been around. He was 5'11", 185 and he was a solid brick, okay? And even he said, oh my God, I've never picked up my left leg moving left. I said, well, that's number one because you're, when you go to a forehand, you pick up your right leg. When you go to the left, you have to pick that left leg. Why didn't you show, Mr. Di a Why what you mean by that? Because I'm talking about what it means to change a person of 25 years old, like Fernando, like Andy, who have been playing for years. How do you change the movement of the People that really don't understand if you cut your body in half, if you can't pick, there's a hip flexor here and most bad backhands get in this position once you get overturned and crossed and can't see the target virtually unless you go like this and flip it and use your racket which is very inconsistent at a high level you can play that and do that in the public parks but you know if you're playing world-class tennis you get crossed up and then you have to spin out of it you're going to be very off balance to recover for the next ball especially at high speed so your footwork is the most important thing to accommodate fast velocity, okay? So you can repost the ball with very very little effort and repost it to where you want and see the court whatever you want to do. So yeah. and it comes from the okay. floor up. Yeah, lo, lo más difícil para un jugador que ha estado siempre moviéndose de esa I mean, forma like es levantar lo que DICE lo que dice Larry, un jugador como Fernando con lo fuerte que en las piernas o lo mismo que Kristen, cuando Kristen llegó a, en mi CASA a trabajar a los dos días estaba calambrado de la pierna izquierda. Y lo mismo con Fernando, porque el levantar esta pierna y Larry los tiene todo el día levantando y girando. Horas. Levantando y girando. Tres, tres horas todos los días. Levantando y girando, levantando y girando. Están acostumbrados a ir acá, entonces este músculo no se ha trabajado nunca. Entonces, eso, tres horas todos los días. And it takes a long time it for takes that a long to remember. Time. For, 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 six, uh, six eight months six, before six, it starts even showing any kind of. Seis ocho meses para ver el resultado y eso es lo que le estaba hablando al principio de un jugador como Christian. Yo decía, no va a ver el resultado en un mes dos meses y and the story with Christian is the same. How is. frustrated he was. Yeah. Empezamos a trabajar con Christian en noviembre. Todo noviembre, todo yeah. diciembre y en enero fue a jugar un futuro a Los Ángeles. Footwork ever saw. Yeah. El, el, peor, el, el, el peor movimiento de piernas que ha visto lo, 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 It, en Christian. Yeah. And it's the same example. Yeah. Y se fue a jugar a Los Ángeles, un futuro de 15.000 o 25 y perdió en primera ronda 6-3-6-3 o 6-4-6-4 con Emilio Gómez. Y, y, y volvió en auto con Gabriela Boiti y Gabriel dijo que todo el camino de vuelta dijo, ¿a qué hora vamos a comer? en cinco horas y cuando llegó a mi casa dijo me, me quiero retirar del tenis no sirvo para esto eh, todo lo que hemos estado haciendo no sirve para nada yo le dije qué te dije son seis meses recién va a haber los resultados ahí es cuando deciden no jugar la Copa Davis ahí es cuando decido que no juegue la Copa Davis me llama Masu y me dice Horacio tiene que jugar la Copa Davis no no está preparado para jugar la Copa Davis cristian me dice me, y Masu me dice bueno vamos a tener que decir algo hoy acá estamos <laughs> paréntesis yo hablo, eh, digo las cosas como son, no escondo nada, así que me, me da lo mismo. Pero en ese momento, Mazú me asume, dice: eh, Voy a decir algo entonces a la prensa que está lesionado porque por eso no puede jugar. No, le dije, yo no, voy a, no estoy dispuesto a decir: Mr. Christian no está lesionado, no está preparado, que es diferente. Yo no voy a mandar un jugador a la Copa Davis que no está preparado. Acaba de perder con Emilio Gómez, 6-3-6-4 o 6-3-6-3 y quiere dejar de jugar tenis. ¿Cómo quieres que te lo mande a jugar Copa Davis? y lo llama el chino Río a Cristian y le dice, Cristian, no le hagáis caso a Horacio, no tiene idea de lo que está hablando, que ven nomás, vente para acá y yo te, yo te ayudo acá. Entonces le digo, Cristian, aquí está tu decisión, te vas o te quedas, pero es muy claro, si te vas no vuelves para acá. Porque no, no, no hemos ni siquiera empezado a trabajar. Y tomó una buena decisión y se quedó y seguimos trabajando y, y, y ese fue el resultado. El mismo ejemplo que siempre Steph Curry. Steph Curry, el jugador de básquetbol de los Warriors, no sé si usted lo conoce, el que tira los tres. Segundo medio en, co en el colegio, en el high school, segundo medio, su papá había jugado básquetbol profesional. Y el segundo medio, termina el segundo medio, está el verano, que ya generalmente en Estados Unidos un jugador de segundo medio de básquetbol ya tiene ya tiene decidido qué universidad va a ir, dónde va a estudiar y todo. Y el papá le dice: ¿Qué quieres hacer tú en el básquetbol? No, papá, a mí me encantaría jugar en la universidad. Pero no, no soy muy bueno. ¿te, ¿Te encantaría jugar? Bueno, tú tiras los tres más o menos, le dice, pero tenemos que empezar de cero. ¿Cómo de cero? De cero. La técnica está malísima, con eso nunca va a jugar. you never going to play in college, he told him with that technique. Yeah. You know the story, yeah. don't you? Yeah. Y, y, y lo agarró, y este es Steph Curry, diciendo que el papá le pasó la pelota y empezó a tirar. He wouldn't reach the rim, dude. Yeah, no, 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 la pelota no, to, no, no alcanzaba a llegar al aro. Dijo que estuvo tres semanas, tres weeks, tirando la pelota y la pelota no tocaba el aro. Un tipo que tiraba bastante bien. Y papá le dijo, te vas a demorar mucho tiempo, un año, en que los músculos y la memoria muscular te permita llegar allá. Pero acuérdate lo que te digo: esa es la técnica correcta. Y cuando se graduó de, 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 del high school, del, del colegio, nadie lo quería. Pero un jugador, un, 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 un jugador Davidson. It was Davidson que le llamó? Davidson it. College. Yeah. Davidson College, una universidad chiquitita que, que, que el entrenador vio algo especial en él. Y le dijo: No, este tipo me gusta, vio algo especial, vente y yo te voy a coachar. Y le di una beca para estudiar en Davidson. It's the same thing. Muscle memory. Yes, it's, it it's, takes it's, a long time, and yeah. it's hard to break. Yeah, because you have bad habit, and you're trying to create a new habit, and the old habit is gonna show its ugly face sometime down the line, and then it's your job to say, listen, stop doing that with you know crossing. It always creeps in, and until it takes eight months, maybe even longer for some. Younger is easier the younger kids because they, you know, they, they don't really have, have an understanding at anything they don't really have a lot of muscle memory you can kind of get them in the right and then you have a product that can grow without hitting a ceiling when the ball starts going very fast and so that's the way i kind of even train all my young kids to accommodate speed later on when they become big stronger and they can play and not get you know intimidated by speed or velocity from an older person playing with them they can redirect with good footwork preparation and absorb a lot of the speed and that's what this game is all about um, but you have to make sure that they don't fall into that trap of going backwards into oh what's comfortable you know and, and we, we, we talk about fernando i mean because his first step was across he leaned back this way and he could only vamo i call it the yeah. vamo chico shot <laughs> but i mean you know and, 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 and he could only go up the line he goes larry i can't even see cross court I can't, I, I can't, I, that's why I said, why would you go up the line? The bowling alley shot, the hardest shot in tennis. And you've got so many moving parts. I said, I, I watched you when Henman played you twice. I, I, I said, oh my God, the guy's got the greatest forehand in the world, fastest guy for his size I've ever seen, and a great serve. And he plays one side of the court. And he, uh, he said, I was told just step around and hit the forehand. I said, okay, that's great. Okay, you're going to be 25 the rest of your career. That's how you this. Estoy viendo este tipo dice que cruza, le pega así y le dice, ¿por qué le pega en paralelo siempre? Porque no veo para el otro lado. <laughs> Estoy tan girado que en realidad la tiro paralelo nomás. Entonces, ¿por qué? Porque me han enseñado todo el tiempo que corra y que, y, y que me invierta y que le pego todo derecho, porque acá no tengo idea de lo hacer. Entonces, bueno, perfecto. Así va a estar 25 del mundo. Eso va a ser tu tope. And he had an open viewpoint to change, and that's not easy. 25. Years old, making a lot of money, having a ranking at you know, twenty, in the world, and being satisfied. Yeah. Why didn't you talk about that? What's going on today with the game, with the money? <laughs> well, that's 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 my point with Fernando's mentality. Okay, and, and you can you can really try to help individuals. You know, uh, I have tried with Isner, Sock, Steve Johnson, and and they're just not interested in in doing the hard work. To try to improve, to contend for major events, they're satisfied making, a, you know, a couple, two or three million dollars a year, and, and that's what makes them tick. I'm not totally against that. I just think they're doing themselves a great disservice because they have the potential to win or contend for major events if they do the hard work. You know, I'm talking. The Five hours a day, something where you really enjoy going out there and putting. I call it the hard mile. And Andy used to always say, There isn't gonna be one guy out there working harder than me, Larry. I got news for you. And we'd always look at each other and he'd say, What are we doing this for when we're on the track at 7 a.m.? Okay, I know this is his career. What month? This is November. November. We had eight weeks of training from November through December, where now you talk to these guys what are you doing oh i'm in hawaii i'm oh this is great you know and, and they're, ranked, they're ranked 35 50 in the world and they think they've made it it's embarrassing i mean and i'm talking the americans and they're the number one on the list and it's and you kind of go okay either i'm a dinosaur and i don't know what i'm talking about and that's why guys like emerson they laugh I don't know if you guys know, Roy. He won 27 slams, 17 doubles, 11 singles. But, but what, what was You doing it for? What was the, the he was, Oh, He he said, why, Larry, are, we why are we here? Wimbledon. And it would be 42 degrees, 7 a.m. on that track, and we haven't even started practice yet. This is an hour to get loose, get your legs going, do certain drills with his trainer, and then we go and we start practice from 10 to 12.30. But, bueno, eso es la, el, 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 los tipos que llegan y ganan, 2 o 3 millones de dólares al año y están felices, la vida es maravillosa, pero Larry, eso no es lo que me motiva. Lo que me motiva es llegar al potencial máximo de un jugador. Un tipo como Andy, que empezaba la pretemporada en noviembre y que estaban en Texas cuando habían 8 grados Celsius en la mañana y estaban en, 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 en la pista de atletismo corriendo, y, y, y Larry tenía que estar ahí, me decía como una, eh, más que nada como un hincha, porque estaba con el preparador físico, y veía al tipo corriendo, y, y, y Andy riendo se le decía, Larry, ¿qué estamos haciendo acá? Porque ya sabes, yeah. entonces, estamos preparándonos para Wimbledon en noviembre. ¿Por qué? Porque Wimbledon es, son cinco sets, y, y Wimbledon es el torneo que te saca mal las piernas. Entonces, el tipo se estaba preparando para Wimbledon porque él quería ganar Wimbledon. No le importaba el resto y no le importaba la plata. Una historia muy importante de esto, de la generación nueva, esta, me llama un día Larry y me dice: ¿Qué opinas de Eugene Bouchard? Entonces le digo: Oh, Eugene Bouchard, ¿no? Muy guapa, le dije. Él dice: Sí, es muy bonita. Le dije: Two days. Es muy bonita, pero. No tiene idea de lo que está haciendo en la cancha. What number was she? She was five. Estaba cinco en el mundo. Y yo le, After digo, year. Y yo le digo, no tengo idea de lo que está haciendo en la cancha, y me dice, yo también creo lo mismo. ¿Quieres entrenarla juntos? Hagámoslo los dos. Y, tom, let's do it together. Ya. Yeah. Hagámoslo juntos, lo entrenamos, me voy a ir a Florida, voy a echarle una mirada unos tres, cuatro días, después te vas tú para allá y lo hacemos juntos y vemos qué hace. Al segundo día me llama Larry y le digo, Larry, ¿cu eh, ¿cuándo me voy a Florida? No, 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 me dijo, estoy en el aeropuerto, voy de vuelta a California. <laughs> ¿Pero qué pasó? Le digo, ¿cómo California? Si vamos a estar entrando a buscar. No, no, le dije que, 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 que a mí no me servía. ¿Qué pasó? Llegué allá, entrenamos el primer día. A la, a la media hora estaba llegando llegaba un fotógrafo, le empezaba a sacar fotos. No, en la tarde no puedo entrenar porque tengo sesión de fotografías para una revista. Eh, a, al otro día en la mañana, no, me duele la pierna, entrenamos demasiado. Y, y le dice, bueno, mañana es domingo, mañana vamos a entrenar a las nueve de la mañana. Ella eh, le dice, ok. Eh, y después le mando un mensaje, no, no voy a entrenar mañana porque estoy cansada y los domingos no entreno. Y la dijo ok, goodbye, have a good life, y no tiene idea lo que estoy haciendo, nos vamos. And you left. I left. It was supposed to be for 12 days, yeah. and it was in December, just before Christmas. And it was a big commitment for me. I mean, because I don't really need to be doing that. Yeah. But I really liked her competitiveness, and she had some intensity with her eyes. But she lasted two days and then pulled the ripcord. And, you know, being a top level athlete does not come easy. And it doesn't, you know, come from reading the internet, the glamour magazines. And I said, you're either going to be a model or you're going to be an athlete a tennis player and she just really didn't buy into the theory but so she proceeded you know in the sophomore year to go from five to oblivion okay and no factor she's more important than, I mean, if you look on the internet she has you know because all my kids and they're, oh look at her in the, uh, walking on the beach i said that's great okay she can't play tennis okay and she's very unsound and she worked very hard for two days and then you know and she obviously didn't want to do what it took to get to that level, and she still had, she's, I think she's had ten coaches since then. Yeah, ha tenido como el entrenador de esa época. The magic pill. Yeah. Crees que es la la píldora mágica que el entrenador que la va a sacar del hoyo, y en realidad lo 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 básico es que no nunca le enseñaron cómo realmente tenía que entrenar. Entonces, eh, todos esos jugadores son, son iguales, entonces son muy difíciles de cambiar porque ya vienen con ese chip y el que estén dispuestos a cambiarlo, eh, a veces no depende mucho del entrenador, no tenemos nada que hacer en eso. Sería bueno contar que en los últimos 10 años Larry ha entrenado a, a pocos jugadores porque él fundamentalmente se mueve por los proyectos, ¿no? Se mueve con, eh, digamos, con la convicción de que el trabajo va a rendir un fruto, pero tiene que ver en su dirigido, en este caso. Eh, el mismo convencimiento yo, yo recuerdo por ejemplo que en el acuerdo con Fernando González en la época que lo dirigió el compromiso era entre 15 y 18 semanas por año no era un coach que iba a estar 40 semanas al año con su jugador en el fondo Larry, él fija sus condiciones porque él sabe que la clave está en la pretemporada y después en los grandes eventos o sea, siempre apostando en grande y siempre con un jugador comprometido si el jugador no está comprometido, no le interesa ¿no? hay, hay una, como una anécdota o una historia reciente con Dimitrov, lo buscó, ¿no? sí y Larry encontró que no que no reunía las condiciones y no lo tomó, ¿no? No. Mira. <laughs> bueno, cuéntalo, cuéntalo tú porque estas cosas no se saben y son realmente muy interesantes. de <laughs> Bueno, de no, conocer. no solo Dimitrov, but Monfils, y Isner. Ah, ya. ¿Cuándo te cuéntalo? ¿Cuándo te cuéntalo la historia de Dimitrov? ¿Cuándo tuviste? ¿Cuándo te cuéntalo? ¿Cuándo te cuéntalo la historia de Dimitrov? ¿Cuándo tuviste? no, I mean, he's es in the world at the time. Okay, this is a year and a half ago now. He's in, he's outside the top 50. He's a young guy. He's a wannabe Roger. Okay, bad, bad. I know him personally. Uh, that's not a kind of a mindset you want uh, when you're trying to identify your game. You're just showing me you have a lot of insecurities uh, about your game when you're trying to be somebody else, which is never going to happen. Okay, so he, his agent, called and said he's because he won the Masters in a deleted field and uh, like Zverev, and I said. You know, Tony, this kid's just very unsound. He's got a lot of holes in his game. He looks flashy. Andy played him, you know, his last year as a pro, and said this guy's a bluff. Larry, I've never seen a, a more flashy, bluffy. His ball is so his ball hits like a guy on the satellite tour. Okay, he's very fast. Um, he has tools, but he just wants. I, the thing is, when 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 things aren't going well, there's a reason. Okay, and I always, from when I played very early age, I wanted to know why. Because I was a good athlete. If you're a good athlete and you can't get the ball to go where you're aiming it, there's something out of whack. And there is a solution. And it's gonna take hard work. But if you just want a guy to go get the balls and get your water and say, keep doing it, you're gonna get, you're gonna get better hitting, hitting backhands like this. And, and, and serving like this <laughs> I, I, you know, and, and, and he's wondering why he's 58 in the world gone from 3 to 58 he's deteriorating slow it's kind of like a slow bleed and, 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 the, and the person whoever he's surrounding with are not keep and like I always say i'm not reinventing the wheel i'm trying to keep them on track so that they and it's very and it's, it's not easy you have to be able to communicate i think coaching is one of the most important things you have to know what you're talking about and you have to be able to communicate it to the player with conviction, okay? And that takes a law. I mean, that's 40 years of experience. I started with a 15 year old kid, you know, for uh, under a thousand a week on the road, okay? With with, with my first uh, child. I was on the road 40 weeks. I made no money, okay? And it's like, I know that I'm gonna be very good at this because this kid went from, he won our national championship in the 18s at 15. And he signed a, a ton of money, you know, with uh, Ken X Fila. His name was Tommy Ho, and after two and a half years, he got to 160 in the world. And McEnroe came up to me and said, "How the hell did you do that? That guy's the worst player, I and mean, he was a lefty. He was a lefty. He goes, I want you to coach me.' That's a true story." Bueno, that's <laughs> the story that que empezó con la historia de Dimitrov, que en realidad you ves a un tipo como Dimitrov jugando y te dicen que está tres del mundo, no sé qué y. Hablando con Café y, y con todo el mundo, y, y, y me acuerdo de la conversación por teléfono, porque Larry me dice: el, el tipo no sabe lo que está haciendo, lo único que quiere hacer es, es, es ser como Roger. Y le digo: no me cae duda, porque yo estuve en un Challenger cuando Fernando Sábe estaba recuperando la operación, jugó un Challenger en la República Checa y Dimitro estaba jugando, y era todo exactamente igual a Roger. Todo, 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 yeah. todo, pero exactamente igual. Entonces lo que dice Larry, bueno, hay un problema ahí primero de, 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 de falta de, 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 identidad. De, de identidad, que tú dices, a ver, hay un, un gran signo de exclamación, preocúpate, porque él, él, él no sabe lo que está haciendo. Y todos sus tiros, lo que hace es que era muy rápido, eh, era nuevo en el tour, pero había un, un, un hoyo también ahí en, en dentro de los jugadores, entonces el tipo se metió a tres del mundo y le dieron, era el próximo tipo, igual que Zverev. Lo hablamos con Edvedev, yeah. lo, lo hablamos cuando yo, yo dije, Larry, debe estar muy malo el tenis para que Edvede esté tres del mundo, porque no tiene idea de jugar tenis. O sea, no sabe sacar para, un, para, para la altura que tiene, yeah. no sabe pegarle al derecho y se mueve mal. Y lo, lo mejor que tenía era al revés y ahora ni siquiera le pega al revés. Entonces, eh, y, y resulta que, eh, resulta que eh, el Nico Yarry... Le gana, es y acá en Chile dicen, oh, le ganó al 3 del mundo, es increíble. Entonces, si el tipo no sabe jugar tenis hoy en día, eh, es vereb. Entonces, sí. ¿qué me estás diciendo? Entonces, no hay objetividad en los análisis que se están hablando, de, de qué se está hablando, porque eh, va en caída libre, y, y sin embargo, eh, pero lo vemos con todo tipo de, de ambiente acá en Chile, pero en Estados Unidos es lo mismo. Eh, eh, Isner llega a la semifinal final de un torneo. Oh John Isner John Isner o, o, o Sock. Lo hablamos con Sock también DECÍAN, estaba viendo un programa de televisión y Brad Gilbert decía oh Jack Sock va a ser el próximo mejor jugador de Estados Unidos. Y digo Jack Sock y llama a Larry. Me está hablando en serio este tipo. Primero un idiota. Que, que cree que el tenis es pez para la risa cuando el resto de los tenistas se están matando, tratando de salir adelante, y hace se burla del tenis. Se burla. Y yo me acuerdo de Cristian, me dijo cuando Cristian jugó con él en Wimbledon el año antepasado, en, en, fue, creo que fue en primera ronda, no sé cuánto, sí. que el tipo decía, oh, ¿cómo estoy perdiendo un, un par de puntos con un jugador de Challenger? Y Cristian me decía, y Christian me, decía me, me dio hasta vergüenza, me hizo, me hizo pedazo en la cancha porque entonces, yo le dije, agarre este tipo, es un payaso y no sabe jugar tenis, pero claro, el gringo tiene wild card, tiene 10,000 torneos al año acá, entonces avanza. Y Larry dijo, "No te preocupes", me dice, "En un año ese tipo va a estar fuera de los 100." Él dijo, "Yo digo duro que esté fuera de los 100 con todos los torneos y todo lo que haga, pero hoy que, que... what's his ranking to the Jack Sock? He's ranked about 140. He's gone from 8 140. Pero de nuevo, cero, cero convicción en lo que se este está haciendo. Y cero Entonces los tipos llaman a Larry, Dimitrov, por ejemplo, o Monfis, Larry, entréname. Y dice, no, hay, no, es, no te voy a dar una píldora mágica y en una semana va a estar de nuevo. No, va a ser un trabajo duro, semana tras semana, y, y, y va a ser duro y hay que cambiarte todo. Ese saque va a haber que cambiarlo, hay que trabajar y, y, y no llaman más. You know, yeah, no, they don't call back. No, they. But, but yeah, it's not an e it's an, an easy answer to kind of to visually recognize, but it's a whole different dynamic if you're going to put the hard work in to get that change, and that's a mindset in the athlete, and that it goes back to are they satisfied with earning just x amount, and I'm going to be I'm great, everyone. Or are they driven by titles, and and and? Going global, so to speak. I want to play with the big boys, and it even comes down with the fitness. It's a puzzle. I always put it as a puzzle, um, and and the mindset is a big part of it. When you talk about the Dimitrov's, the Monfils, the Socks, um, the Steve Johnsons, very talented, don't want to hear it. But there's, you know, the numbers no. don't lie. No. Y eso interrumpe, y después nos vamos a. Then we'll get a break and we'll get a coffee. Okay. Pero eh, coffee. el ejemplo. Sí. El conf, <laughs> right. Se toma seis cafés antes de las 11 Chine de la mañana. Yeah. <laughs> eh, le doy un ejemplo, por ejemplo, de, lo, de, de los atajos que se han tomado estos jugadores gringos que con, con Larry lo hemos tenido muy cercano: Bradley Klan. Que es un tenista universitario que yo lo entrené un tiempo porque jugaba en Stanford, estaba al lado de mi casa y entrenó con Fernando incluso. Y Fernando me dice, este tipo juega increíble, juega en la universidad y me está sacando la cresta. Juega mucho. Después Steve Johnson, eh, Raonich, yeah. eh, ¿quién otro? Eh, y, un, eh, y un par más que si ustedes se acuerdan, eran todos tipos que tenían reados manos, clan que zurdo, que no le pegaba tan sí. mal, Steve Johnson que le pegaba mal, y Raonech. ¿Cómo le pegan al revés ellos hoy día? Con un slice. Todo slice. Entonces, Every ball. ¿qué pasó con el Nico Jarry? Que tenía tirada la pelota, pero tenía problemas. Yo le dije a Fernando Sedaño y no lo conozco al Nico, pero que mejore el, el, el lanzamiento. Pero la solución no era hacer esto, porque ese era el atajo. Esto, el slice, es un atajo también, es el, el, el camino corto, y esa no es la solución. No es la, la solución, no es no, no hacerla así porque no sé pegarla así. La solución es, es contratar a alguien que te enseña a pegarle bien. Obvio, para mí hubiera sido súper fácil decirle a, a Christian, ¿sabéis, Christian? Pega el slice nomás. Pega el slice y después te invertir y pegar de derecha. Eh, y ese es el problema. El problema es que. El, el, Quieren resultados inmediatos, sin un trabajo a largo plazo. How far away does Klan or Steve uh, live from you? 10 minutes? Steve no, Steve Klan's, Klan's 10 minutes yeah. over the hill. But Bradley he, Klan vive 10 minutes in La Casa del Larry. And he just doesn't yeah. want to change. He just he, yeah. he, he, He's still a, basically plays like a junior and a college player. But he's very very talented. But we had him with Andy yeah. for a week. Uh, and he looked at me one night and said, Larry, Sí, eh, I a como... He said, "Hold on." Ah, sorry. He said, "I can't do this. This type of intensity." I said, "Okay, Bradley. You're coming out of Stanford. It's, 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 it's a, an adjustment from the college level to the big boy level." Andy invited you down. You're here in the house. This is at a dinner dinner conversation, and he was with my son. He had more fun of playing football with my son. And um, I said, "Bradley, listen. You're a great athlete." You've got some serious weapons on, on, on the serve, volley, you're fast. This side is horrendous. He goes, Larry, I can't practice. I said, Not right now. You can't practice five hours a day. I get that with Andy's intensity. Okay, but you've got to start doing it and building. And so learn by example. That's the thing that really disappoints me after five years with Andy. All the people we had, Sock, Klon, Isner, Harrison, and the minute Andy retired, did they use any of his examples? Because Andy was an overachiever. He pushed himself. He wanted to, to, to train for titles. He already made money. Okay, we're all gonna spend the money. But he wanted titles. Okay, and that's what drove him. Um, and, and he also knew, to, know, knew that playing you know seven matches best of five, you're gonna get into two wars. And the wars are five setters against two guys to win the tournament. That are going to be in the top four, he knew that, so he was going to be prepared to play two wars, and I mean four and a half hours, five hours in five sets to get through two guys. And I got news for you: when you when you, you play a four and a half hour match, and you only have 48 hours of rest, and you got to, and your legs are so stiff, so tight, and so sore, and you have to know what that feels like. And Sampras, I, I, I just yeah. use that as an example. At the French, when Kefeldnikov beat him two-two and two after playing Bruguera in five sets, because Pete was never fit enough to win on the clay, and he was one of the greatest players we've ever had. But he didn't do the hard mile to prepare for a couple wars, and okay. that's what. Yeah, that's how it. it kind of goes. Okay, vamos a tomar un café, y después volvemos Let's get a coffee. Let's do it. Then we'll come back. <laughs> volvemos a la una. No, a la once y media. A la once y media.

Hola, les queremos pedir a los que están afuera, por favor, que vuelvan a ingresar, que retomen posiciones. Vamos a, vamos a reiniciar esta conversación, que la verdad ha estado fascinante, ¿no? Experiencias con jugadores de primer nivel, con un técnico de categoría mundial como, como Larry, es una experiencia en verdad única, invaluable, y, y por lo tanto creo que la tenemos que atesorar. y esos, eh, esos tips, esa información. Ese conocimiento también incorporarlo a nuestro quehacer. ¿no? Eh, queremos invitar al anfitrión. Real, realmente las instalaciones de la universidad son de primer nivel. El compromiso con el deporte también está expresado a toda prueba. Y por lo tanto, queremos que Claudio Cifuentes, que es el director de deporte de la Universidad de las Américas, nos acompañe y nos, nos diga unas palabritas eh, a modo de, de recibimiento ¿no? de este segundo módulo que de verdad promete con grandes historias. Claudio, si eres tan amable. Muchas gracias por la hospitalidad. Hola, buenos días. Eh, solo decirles, eh, darle la bienvenida como Universidad de la América y como el Instituto del Deporte. Eh, viene la parte más importante, que nosotros en la universidad es la que más aprovechamos, que es la parte de las preguntas. Y donde siempre nosotros les comentamos a los alumnos que es la parte donde uno más aprende. Entonces... La idea es que hagan buenas preguntas y, y que saquen provecho. Eh, no todos, no siempre en Chile vienen los mejores entrenadores del mundo como Larry y, y éxito en lo que tengan de la, en la sesión que tienen en la tarde y lo que les queda. Mucho éxito a todos y a todos sus tenistas y los tenistas que están aquí presentes también. Eso. Bueno, se me ha comisionado a hacer la primera pregunta. Eh, Carlos Pardo tiene también un grupo de difusión donde están todos ustedes, la mayoría de ustedes, y la idea es para darle mayor dinamismo eh, y, y que no perdamos tiempo y aprovechemos cada minuto con Larry y que ustedes puedan, a través de ese grupo, eh, hacer sus preguntas, ojalá cortas, ¿no? Y, y Carlos las va a derivar acá eh, para, para irse las planteando a Larry y que todo vaya fluyendo. Eh, pongan su nombre ahí, obviamente, para identificar quién hace cada pregunta, porque. Probablemente por tiempo no vamos a poder darle cabida a todos, pero sí intentaremos hacer la mayor cantidad de preguntas posible, porque de seguro hay inquietudes de parte de ustedes que son muy interesantes y tienen mucho mérito, ¿no? Así que bueno, la primera se me comisionó y la voy a hacer yo y es algo que yo creo que en lo que todos hemos estado muy pendientes y conviviendo también en el día a día, porque nuestros jugadores están ahí, algunos con ranking ATP, otros con ranking ITF, los que están en el mundo ITF luchando. Los que son mayores y están en el mundo del ranking ITF no sabiendo qué hacer porque no se pueden financiar. Entonces, Horacio, la primera pregunta para, para Larry, desde una perspectiva más global, es precisamente cómo ve él este cambio que se implementó de parte de la ATP y de la ITF, de separar los rankings, separar estos dos mundos, segmentar eh, con un criterio técnico, pero también combatiendo en algún sentido el mundo de las apuestas, que a nosotros nos, nos golpeó fuerte. Yo creo que todos nosotros vimos. Yeah. El reportaje de canal 13, hay gente conocida ahí y obviamente es un episodio bastante doloroso. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opina la eh, al respecto? How do you see these new changes that the ATP and the ITF made to the tour, eh, to the system of the rankings, and how it has also influenced the problem with betting and, and fixed matches and all that's related, you know, to, to those changes of what the ATP is doing with the tour? Well, first of all. I think they've made a huge mistake in the way they have the system set up now. This, this all changed um, from the amateur days to the professional days in 1968. Um, and it's called open tennis. Um, I believe that you should not put any restraints on individuals that have to play lower tier events.

a way to make a living because it's not open tennis if you're putting limitations and, a, and an individual can play at that level automatically and they can skip steps because they're so good they should be able to go right to the top and then everyone says oh he can just get wild cards well that's not that's 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 an unrealistic answer because they, they, all the wild cards are controlled by the federations of the big events and good. they do a lot of swapping Entonces han restringido el, el, el progreso de la gente eh, que, que se está ganando la vida con el tenis eh, entonces y ya no es, no se puede llegar arriba como el como el resto y cuando les preguntas tú a la organización eh, cómo podemos hacer esto bueno, hay wild card, no no no, los wild cards son para algunos países, no más para algunos torneos, no es para todo el mundo. Entonces el, la contienda es desigual. So, consequently they, they, they've gone backwards. Well, they're, they're going back to the old days before when they had the Handsome 8 and they had factions. And I think this has a lot to do with money. Um, the people that are making these decision, decisions are trying to accommodate only 50 players to make a lot of money and then everyone else are like, you know, fend for the scraps. Se restringió y que el, el tenis quedó para 50 jugadores, que son los que ganan mucho dinero. y el resto no gana nada y está tratando de, de, de sobrevivir. Eso es nada bueno. Sí, eh, nos pregunta Luis Güínes, que él es de es de Angola, respecto del tenis 10 y qué opina Larry de la adaptación a las canchas, precisamente para esta categoría para efectos de enseñar al tenis? What do you think about the tennis 10 which has to do with the different balls and to adapt the courts for uh, for for kids at a young age? You yeah. One more, one more uh, little tidbit yep. on, on the gambling part of things. Mm -hmm. um, una, una cosa on and the, the question go, before, go, go. I didn't finish the, the gambling part. Yeah. The yeah. gambling part is, is really a cancer. Um, I, I, I just feel like when, when you don't support the system through a greater quantity of players and they're making, and they're forced to play futures and challengers and not being able to make a living, um, you have hotel bills, coach bills, travel bills, uh, all the expenses. That's not, that's, that, that, you're, you're going you're, you're gonna to have dirty people trying to make money to yeah. survive. Yeah, entonces la, el problema con la apuesta es que un cáncer y un cáncer creado por la ATP al no permitir que la gente se gane la vida jugando tenis, pagando los hoteles, pagando sus entrenadores, entonces han forzado a que se tenga que recurrir a malos métodos para poder vivir. And, and, and that's just the way I yeah. feel. Because, yeah. and, and it's going to get dirtier and dirtier. The way the system is set up now. And, and then when you gear it totally to the top, I got news for you. Roger, Nadal, Djokovic, and Murray, when they go sayonara, adios, men's tennis is in a world of hurt. When cuando, cuando Federer, Nadal... Jokovic, Murray ya no, ni siquiera está ahí, I don't think he cuando dejen de jugar el, el mundo del tenis va a estar en un hoyo y en un problema muy grande Porque no hay, no hay, no, no hay jugadores serios como, como ellos que lo sigan Y eso, ojo, que eso me lo dijo Larry a mí Ten years ago, you told me. hace 10 años Me dijo, el problema del tenis va a ser un vacuum, va a haber una, una aspiradora Van a sacar esto y va a quedar un hoyo y el tenis va a quedar sin gente seria y que realmente juegue por, 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 lo que, por lo que debe ser, que es jugar por el deporte. Y eso me lo dijo Larry hace mucho tiempo. Y digo, ten cuidado, porque con todo esto del dinero, toda la, la plata que están para los grandes Slam y todo, se transformó en una máquina de, de producir plata para los para el top, los jugadores top, y el resto no tiene nada. Cuando esos jugadores dejen de jugar, tú, y es lo que está pasando. Retiro en los torneos, jugadores top cinco que pierden seis 2, 2 6 2, one eh, ganan una semana, pierden a la otra, y eso es porque no hay interés, hay mucha garantía, y eso, I'm just repeating what you told yeah. me a long time ago about yeah. this vacuum thing. Yeah. So, you want the other question? What's the other question? Yeah, about the, the tennis, yes. how you adapt the courts to the, yes. for the little kids. <laughs> I, I did an interview with the USTA because they, they're very, very big into the softball with the small nets i worked with i had three boys and i learned kind of reverse and i always believed that you should be able to hit the ball on the fly first i do not believe in those softballs and they were kind of shocked about that and they didn't really like what i heard it's a different game these kids are taking full cuts and they're and, okay they say it's more fun okay well then that's fine but they're not i don't want when i grew, grew up and i was a young kid i wanted to play with what the best guys were playing with I mean, I used the big rackets and I was, you know, 10 years old. I couldn't even swing the thing. And so, but we learned from the net. So we would volley with the, with the ball. We wouldn't play in the backcourt. We would learn. And so you learn to play volleys first and then work your way back to the baseline. Okay? And le so then. Le hicieron una pregunta a Larry la USTA cuando estaban haciendo, poniendo el programa esto con las pelotas suaves. Y Larry dijo que estoy 100% en desacuerdo con eso. Porque. Eh, El, 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 los niños le pegan súper fuerte la pelota sí. y, uno, y, y la no sé. pelota no la falla, entonces van creando según Larry un, una, una expectativa falsa de lo que es el tenis real. Eh, eh, Ana, give an example more to that. Eh, si tú ves otros deportes, en general se juega con, lo, con el mismo equipamiento. Eh, yo veo en béisbol que en béisbol you play with the same ball yeah. y con el, con el bate de béisbol en básquet los jugadores los niños juegan con la misma pelota grande y pero es también es una, una it's one it's one interpretation hay gente que le gusta en el caso de Larry no le gusta el sistema de esas pelotas o, o adaptar las canchas Be well and, and plus if you if you play the game with the ball you're supposed to play you learn how to feel the ball take speed off the ball add on speed but when you take that squash ball it's 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 a one trick pony game. You just swing as hard as you can and then it the gravity absorbs it and it comes into play and everyone's happy. You know, it's like wait a second. Yeah. This game's hard, okay? It's yeah. like and they spent I'm not no no I, I don't even want to tell you what they spent financially to support that system yeah. from the ground they call it the grassroots program of the United States all the way through. I mean, we're talking, you know, I'm not going to say 100 million, but we're talking a lot of million yeah. to support that system. I said you're doing a big disservice because they're, they're going to have to relearn the game. Yeah, this van a tener que reaprender el juego porque en realidad Larry cree que eh, los niños deberían aprender a controlar la pelota real. a una edad temprana y porque al final esa es la pelota con que van a jugar en vez de acostumbrarse a una pelota que, que no es la pelota y que después van a tener que aprender a jugar de nuevo al tenis. Y en Estados Unidos se han gastado cientos de millones de dólares en, en, en implementar este sistema y a Larry no le gusta. Eh, Marcelo Ríos estuvo como top ten 171 semanas, ¿no? Eh, pero, pero Larry no lo acompañó durante todo ese periodo eh, y la pregunta es por qué no trabajaron más tiempo y adicionalmente Sebastián le pregunta qué tal fue esa relación y en particular qué trabajó él para mejorar. Why didn't you keep working with Marcelo and what do you do to him to make him better? How do you make him better, you know, to get to number one? and after why didn't you work longer with him? Well the, la, the last question you might want to ask him y la última pregunta es que quizás que preguntarle a él porque él fue el que decidió no trabajar más con Larry. Because I spent three and a half years with him and he started, I started with him at 125 in the world, number one ranked junior. Okay, he was 18 and a half years old and he had lost nine first rounds in a row. Empezó a trabajar costado 125 del mundo y había perdido nueve primeras rondas. And I remember going out to watch him play uh, at the U.S. Open. I probably never told you this. Uh, Sergio Palmieri, who represented John McEnroe, let's go watch this kid. He's, he's from Chile. He had really long hair. I couldn't tell if I'm, I'm totally honest. I don't. I don't want to be demeaning in any way. But he had very long hair. He had a very feminine face, and he was this. He was very small. Okay, and and I I could tell that what he could do with a tennis ball, uh, regardless of size, was pretty special, and that was, I think, maybe a year before they called or a year and a half uh, when they when they called me. Mezo fue el novio jugar the first time en el US Open Junior. Era un chiquitito con pelo largo y que eso dijo que le gustó mucho cómo jugaba, pero no lo llamaron. Se duró un año, un año después fue cuando lo llamaron para contactarlo. Yeah, and, and how do you how do you think you, how do you make him better well how do you get him to number one when you have a, a, an individual that is born with a gift and he's he, he plays tennis like an artist and um, when you have all those components um, like a gail Monfils, where you have options most people don't have as many options on on certain shots but if you're an artist and you have 10 shots to pick from um, you got to Consolidate and get it down to where you only have two options. And as he went up through the rankings, um, and his ability to control the tennis ball on the strings with velocity, height, spin, and touch doesn't come around very often. Uh, the problem is with artists, uh, the game is very structured, and there's a time to pull the trigger, a time to hit a drop shot, and a time to be fancy pants. Um, and when 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 he when he got to um, third actually was, I think it was 25 in the world, um, he uh, decided he didn't want me anymore. Originally, after two years together, I don't know if you know that. No. So he had six months with another coach, and he was a like, 22 in the world. All of a sudden, he starts going backwards. They got they got a little smarter, and they came back to me and said, "We we, we want you back." I said, okay, as a joke, not available. Um, and I wasn't, you know, so I was very firm on the first two years and where you had gone from 125 to in the 20s. And we started working together again. And he played a match in Miami. And he was doing this, I call it arts and crafts tennis, uh, which is not, for me, was not really professional in the sense of where do you want to go? And he lost that match. And I said, Marcelo, you have ten options on every shot because you're so gifted. You can you can you can drop shot. You can lob. You can you know. And you need to get rid of eight of them because if you're going to get to the top ten, you've got to make sure you hit the right shot on the big moments. This is the, and and that, that's Monfisa's problem. And he looked at and he, he Marcelo is a very 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 um, smart individual in the very high IQ and we, we he he listened to me very well but he had to do a little bit of soul searching cuz he liked to show how talented he was i said you'll never make it to the top if you keep doing those kind of shot selections cuando trabajó con Marcelo los primeros 2 años yo tampoco sabía esto que por 6 meses cuando llegó al, como el número 25 del mundo eh decidieron no no queremos seguir contigo Larry y, y, y alguien lo entrenó por 6 meses no, es, no sé quién pero But eh, y después de hacer longrange Yeah. Yeah. Y después empezó a jugar mal de nuevo y lo llamaron y Larry le dijo, mira, el problema con los artistas, como, 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 como Marcelo, que es un artista con la raqueta, tiene muchas opciones. Entonces, cada, t cada tiro el tipo tenía 10 opciones. Podía pegarle aquí, allá, podía dibujar con la raqueta. Entonces, el, el trabajo de Larry era consolidar todas estas opciones. Y convenció a Marcelo que según Larry tiene un, un, eh, un, un coeficiente intelectual muy superior y muy, muy alto que, que tenía que reducir esas opciones a quizás dos opciones y jugar tenis mucho más simple, quizás no tan vistoso. Que fue en realidad lo mismo, ahí me lo dijo eh, Ellison. Larry Ellison es un multimillonario billonario que es el dueño de Indian Wells, que es, es, es vecino mío y que una vez fuimos con Fernando a su casa porque quería conocer a Fernando. Esto fue hace como dos años atrás. Y me dijo, estábamos en la casa él, tipo, es, es, es rarísimo. Pero me dice, eh, y juega muy mal al tenis, toma clases, él juega con Mayer, él juega con Jim Mayer Y los días. ¿Quién juega tenis? Es Whitey's. Como mi hijo juega? Es así. Eh, y, y le dice, yeah, igual it's like Light Tucker. It's like this. Eh, y le dice, estábamos en la casa y jugó un rato, qué sé yo. Y le, dice, y, y, y le dice a Fernando, Larry le dice, tomaste una muy buena decisión al haber contratado a Larry Stefanki, pero no era lo mismo verte jugar, era más aburrido verte jugar porque no habían tantos tiros espectaculares. Y es verdad, o sea, antes de Larry eh, Fernando tenía unas derechas que era increíble, pero fallaba la mitad de las derechas. Entonces Larry lo consolidó and, y, y, y lo hizo. I mean, you made it into a little more boring player. It was, it was yeah. a boring yeah. player. aburrido, yeah. pero, yeah. pero, that's what it is. Or, or, or you become a, yeah. a circus act. Yeah. o soy un, claro, un, un, un artista circo. Yeah. Um, sí. yeah. a, a propósito de, de la carrera de Ríos, una de las teorías como que tiene más fuerza yeah. es que Ríos tal vez no supo dosificar bien. Tú mencionabas hace un momento a, a Café Lico, que ganaba single y dobles. Y Kafelnikov eh, jugaba 32 torneos por año, pero en general los jugadores top juegan entre 18 y 22, 23. Y Ríos estaba más cerca de Kafelnikov que de Sampras y Agassi. ¿Por qué? Porque jugaba 30 torneos por año, pero además venía a jugar todas las Copas Davis y jugaba exhibiciones. Entonces la pregunta es, si bien Ríos se mantuvo casi tres años como top ten, duró poco como jugador de elite. Hasta los 23 más o menos fue su, su mejor momento. ¿Cuál es el equilibrio de, de las cargas de la cantidad de campeonatos para un jugador top? Depende de su físico, de qué, de qué variables depende yeah. para tomar la decisión de cuánto competir? How do you make the decision of how, eh, eh, how many matches, how many tournaments you and play because every player is different? Yeah. But how would you, you know, identify How much are you going to allow the player to play? Because especially a player like you know Rios is obviously in Chile. Everybody wants him to. see. It's not like Roddick because yeah. in the U.S. they don't care. Yeah. It's basketball. They, right. If yeah. Roddick, Roddick, doesn't That's matter. Right. But here it's a lot of attention. So how you do, dosify that to a point that you said, how much are you going to play? When are you going to stop? It's going to be you know surface preference is a very big part of it. Um, you know the, the clay is very, very difficult on your body. Um, that's why Roger kind of avoided it the last two years because um, he's older and it knows it takes a lot out of him. Uh, leading into the grass, um, so you've got to pick and choose what clay court events you're going to play, whether or not it be Rome. Rome is high bouncing, fast, and like that's the only clay court tournament Sampras ever won was Rome. Okay, and he didn't play well on clay. Or Madrid. Um, stay away from the, you know, depending on who it might be. You know, if, if their preference is clay, um, like Nadal, it's called the Green Light Special every week. <laughs> All his points are in that, you know, two month segment, okay, or six, eight week segment. Uh, guys like Andy, they're mandatory, have to play the, the uh, Master Series events. Depending if you've won slams or not or been one in the world, they let you. Now they let you. Okay, that's just recently. That's another th you know thing with the ranking system. They allow two, I think, of the eight. You don't have to play. Just but but that is that is good for the guys because those are the guys that sell tickets. Um, but so I personally never would let them play more than three tournaments in a row. I mean that was just you know unless unless they got into it and the guys that I was going weren't losing first round, okay? So that that's a it happened one time in Andy's career with me in five years he lost first round of Queens, and then I took a wild card without telling him we're going to Eastbourne, <laughs> because the guy was on the phone and and he had just lost seven six in the third after getting a bye and he had never lost first round, and he lost second round at the French. So, he's actually played three matches in two months. So, the guy said, I have to know now. I said, We'll take it. And I hung up and went in the locker room. And I told Andy, We're going to be playing East. We go, I'm not going to Eastbourne. No, I'm not. I said, OK, we're going to sit around here for 12 days and practice. I said, There's nothing like match practice leading into a major. So, you have to make sure that depending on the situation, you make an adjustment. And he, he went to Eastbourne, he won it easy. Ya, dosificar dependiendo de la superficie, de cuántos torneos se han jugado, cuál superficie es más dura que otra. Roger no juega eh, algunas, eh, algunos torneos en, en, en tierra porque sabe que eso le va a quitar las piernas para jugar después en Wimbledon. Eh, dependiendo de, de, de cada jugador, por ejemplo, el, 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 el caso de Andy. De que en un año no había, había perdido en primera ronda y después jugaron en Queens, o sea, no había perdido en segunda ronda en, 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 en Francia y después perdió en Queens en primera y lo llamaron y le dije, oye, tenemos un Walker para Eastbourne. Y no le preguntó a Andy y dijo, sí, va a ir a jugar. Y Andy dijo, no, no ir a jugar a Eastbourne. Y dijo, no, tienes que jugar a Eastbourne porque no ha jugado nada. ¿Qué vamos a hacer? 12 días sin partido. Entonces, obviamente ahí hay que acelerar. Pero a tu. A tu pregunta yo tengo una, un, un, un caso eh, muy particular del tenis chileno con Fernando González. Cuando Fernando llega a la final de Australia, eh, yo, estoy en el, yo no fui a Australia, Larry estaba con él en Australia, y Fernando me ha dicho, Horacio, juguemos doble junto en Viña. Y yo, ¿cómo que vamos a jugar doble? Sí, porque así me relajo y jugamos doble, y a pedir un walker para que juguemos junto en Viña. Y me voy a jugar viña. Esto fue eh, dos semanas antes de Australia. Empezó a avanzar en Australia y, y estaba en cuarto de final. Le dije, Fernando, lo llamo por teléfono, hay que borrarse de viña. En cuarto de final. Y yo llamo a Larry, cuando ganó semifinal, y le digo, Larry, ten cuidado, porque Fernando va a querer jugar viña. Y yo no. ¿Have you ever heard of a guy who goes to a final of a Grand Slam and plays the following week? They usually avoid it. Yeah. this is new terrain for him. Yeah, it out of out of yeah. his comfort Entonces, No sabía so. dónde estaba, nunca había estado en la final de un Grand Slam. Termina, pierde la final con Roger. Yo lo paso a buscar al aeropuerto de Santiago. Le digo Fernando, hay que ahorrarse viña. No, es que si me ahorro de viña, la gente en Chile me quiere ver jugar y, y te, hay mucha responsabilidad. And it went to clay. Yeah, yeah de canchadura a clay y no solo eso la próxima semana jugábamos next week we play Davis Cup no, no. y la próxima semana jugamos Copa Davis contra Rusia en Serena y que teníamos la posibilidad por primera vez en muchos años de llegar a semifinal y ir a la primera ronda porque eran todos los partidos de la, nos tocaba de local la Copa Davis y Fernando tomó la mala decisión y mal asesorado porque lara le dijo no juegue yo le dije no juegue y la presión, y ahí está la presión, y no una mala decisión, es una mala decisión presionada por la gente, y creo que perdió en segunda o tercera ronda acá, y después no ganó un partido en tres meses. Después de haber jugado a la perfección que estaba jugando en Australia, no ganó un partido en tres meses. Entonces, ahí lo, tu pregunta es muy buena, porque ahí es cuando Fernando tenía que haber dosificado y tenía que haber tomado una decisión de decir: no, no juego. Y, y hubiera, le hubiera dolido mucho el torneo porque el torneo dependía de la presencia de Fernando. Pero ahí es el problema cuando uno es de un país chico y el, el país depende de uno. Pero a Ríos en particular le jugó en contra esos tres años sin pausa. ¿Qué do opina Lara de Ríos? ¿Tú crees que Ríos jugó en contra de él tres años sin pausa? ¿Cuál es? Tres años sin pausa en el sketch. ¿No hay rest? Do you think that hurt? Okay, hurt las y nunca más se okay then he got hurt and he never played it, Or you think that wasn't the case? That wasn't the case. No. Not with him. No. He, 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 he you know, as he wanted to do it, um, go in another direction. And the direction he went in was very predictable. Because individuals like that uh, need guidance and structure. Even though he is an artist. Um, and this game is about that because you 're playing in a rectangular box, okay now if it 's a painting and you whatever, whatever everyone says oh, it 's great, but he, without that routine and discipline for for Marcelo, he really did himself a huge disservice, yeah, and the people around around him gave him bad advice, mm -hmm. and that they already tried that with lundgren and and a few other individuals that um, you have to be tough. A lot of ways with, with people that you know, are very artsy to get back grounded into the point. Ya, yeah, eso es lo que dice Larry. Dice, a, a, a Marcelo le jugó muy en contra. No fue el caso con él. No supo dosificar y no supo escuchar. Tenía gente alrededor que no lo, no lo aconsejó bien y, y, y le mataron lo que venía al tenis porque está totalmente lleno de torneos, exhibiciones y. Y, y, y le quitaron realmente lo que necesitaba que era el descanso. Así que, sí. bueno. Es que solo un paréntesis ahí, porque recuerdo en esa época me, me, me tocó a mí cubrir el circuito y a, hablando con Manuel Astorga, Manuel, el preparador físico, Manuel le recomendó no jugar una Copa Davis. Y el chino no le hizo caso porque además de negociar muy bien, le, le pasó tal vez lo mismo que a Fernando, ¿no? La presión de jugar en Chile, le gustaba a ambos jugar en Chile, entonces no tuvieron en el fondo como la, la personalidad o qué sé la, la convicción de borrarse tal vez por el, por el efecto mediático y de la gente y de los auspiciadores. No. Yeah, yeah. so saying the same thing you know that the problem with him was the same As said don't play davis guy well i'm gonna play i mean it's, uh, it so he was never nobody could run his career no he wanted to do whatever yeah yeah i'm gonna do whatever i want yeah and right. and, and, and that's not how you go about no puede ser, yo voy a hacer lo que quiera No puede ser, no existe Yo voy a hacer lo que quiera Christian Garín me dijo No voy a ir a jugar La quali de Wimbledon el año pasado Porque me duele el brazo y no sé qué Y estuve 15 minutos Gritándole por teléfono, insultándolo Por teléfono Y obligándolo A que fuera a, a Londres vas a ir a Londres y no hay otra alternativa. Y lo tuve que insultar y fue sin querer y clasificó en Wimbledon. Eh, y después de eso me dijo que no, que, que, que yo gritaba mucho, así que no, no quería entrenar más conmigo. Pero de repente es la manera de que uno tiene que ser. Si tú quieres tener un efecto en un jugador o en un deportista, hay, tiene que haber alguien que maneje. Those angles with a player, as Larry said. In the case of Marcelo, he surpassed everything that happened. So, no one took any He said and did what he wanted to do. Gabriel Rubilar, one, one ¿Sí? more, one of more course. Word. And I want to let you know that, you know, he still is the, the youngest number one player of all time in our game, at 21 and a half. And, you know, he had the, basically the tiger by the tail. And the way he went about from that point on, uh, he, as I always say, you make your bed, you sleep in it, and so I don't. I don't really, you know. And that's like in every f facet of life, whether or not it be in business or sports. Um, and and the truth hurts. I mean, he can say, okay, I was injured, this and that. I think it's 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 something that is not reality. Um, and you know, that's just how it transformed him, not winning any major titles, because yeah. he could have he could have with his with his i call toolbox what he had to pull out of his hand you know with that racket his toolbox you know it, it, was, it was a shame and a disaster for tennis that yeah. it, it just ended so quickly and so abruptly yeah marcelo tenia el como dicho de estados unidos el tigre por la cola eh, un dicho y tenia todo para hacerlo hacer, todavía es el el jugador numero uno más joven de la historia 21 and Sí, half. Yes, 21 and a half. Y, y, y tenía el toolbox, la caja de herramientas, eh, eh, con más variedad que ha existido. Y sin embargo, eh, por eso lo dije al principio. Para mí, eh, eh, si me preguntan tenistas, eh, para mí realmente fue una decepción muy grande lo, lo, lo de Marcelo, porque podía haber hecho mucho más por el tenis chileno, por, con, 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 eso, con, con lo que tenía. Gabriel Rubilar pregunta precisamente respecto a eso: ¿Cuál ha sido el jugador más talentoso que dirigió? Yeah, yeah. What's, who, who's the most talented player oh, you have coached? <laughs> you know when when hmm, I mean Johnny in in '84 lost three matches. Uh, I'm gonna say Johnny because. He he won all those championships, and he was the fiercest competitor besides maybe Pancho Gonzalez, I've ever been around, um, and and but straight out of the box, I may, I'm gonna I'm going have to go Johnny. I, th I I'm gonna have to go with Johnny. John McEnroe. Yeah. John but, but 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 you know they're both. I've coached a lot of people. I've watched a lot of people. I've been around a lot of, not, number ones. A lot of number ones, but those two were the only two I've come around that were born. They came out of the shooter. Gifted, meaning boom, and it could hit. One time I saw Marcelo hit this shot in Monte Carlo, <laughs> I started laughing. I said, I've never seen a shot that deep in the hole, meaning that far back off the baseline in, in, the, in the fence, ever and before. He goes, <clears throat> I have that shot, I can hit that. I said, I started laughing. And I've, and I've been with Mac, I've been with him mean, for a lot of, gr of great, talented players. Three points later, hit the exact same shot. I mean, so that's, that's something you just yeah. you don't. I just and I, then I just. I mean, almost you know, I was like it was one of those kind of things where you you, you It's a shock to your yeah. system that he he could actually pull that off. Yeah, in Monte Carlo, doesn't el, happen. In Monte Carlo, Dio a Marcelo tirado un tiro increíble en el fondo de la cancha con un ángulo increíble. no él dijo, dijo, ¿qué está haciendo? Qué suerte que tenéis. Marcelo se puso a reír y yeah. dijo, puedo hacer eso cuando queráis. Y le dijo. No, imposible. Y tres tiros después, tira el mismo tiro. Y Larry hizo casi de la raqueta y me fui. Esto es yeah, increíble, este tío. Yeah. So that's how gifted he yeah, was. Yeah, but, yeah. you know, that, I haven't seen one since. Yeah. I really haven't. No he visto nadie de, 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 de él. Todavía no veo nadie así. I'm searching. Yeah, estoy buscando. You know, looking all over the planet. <laughs> looking, <laughs> you know. It, does, sería, it doesn't matter. You can't teach it. Who will be the most similar to that or the closest to that today? In the sense of straight talent? A straight talent. The only guy that I, I can see that can is Monfils, probably yeah. with his toolbox. Yeah, Monfils. Quizá. But he's got the brain of scrambled eggs, you know. Huevos, huevos, scrambled. Tiene huevos revueltos en la cabeza. <laughs> yeah, <you know? risa> Esta pregunta de la audiencia es muy interesante porque yo creo que va más allá del tenis y, y hoy la vemos de pronto expresada, por ejemplo, en el mundo del fútbol, que es muy mediático y que, bueno, tiene la verdad manifestaciones muy, muy evidentes, ¿no? Cuando un equipo, un equipo importante, por ejemplo, la Champions, no sé, pierde, están, después todos caen bajos, están todos en el teléfono, digamos. Y se ha comentado muchas veces lo inapropiado de usar eh, el, el teléfono en, en las concentraciones, ha habido a veces incluso entrenadores que limitan el uso de Internet y de los teléfonos antes de una competencia. Y la pregunta de la audiencia es, ¿cómo manejar las distracciones fuera de la cancha después del entrenamiento, antes del entrenamiento, en el fondo para mantener sí. al... Yeah, so Rodrigo is talking about the, the, what we're dealing with today in soccer and everywhere where players are uh, on their phone constantly, they are distracted. It's a it's a constant problem for the coaches to control that. It's like, you know, how do you deal today, today's game, with trying to keep the players away from all the distractions? It's not easy. Yeah. It, the media, the, media, the you know, want to be a star? Want to do a hairdo? Want to get another tattoo? I mean, I have three. I mean, it's it's a problem, but you're gonna. I mean, as coaches, I don't allow cell phones. This was a, this was one of the issues with um, Bouchard. Okay, it, it, bringing the computer on the court, the phones lined up. Uh, Kafelnikov was very, and I I just do not allow them. I mean, this is in this game, it's a micro focus time for maybe two hours. Sometimes longer two and a half depending on the individual or the junior or whatever It's not break time go to my phone and I always say you got an appointment you late for a fire mm -hmm. we, we, there's, there's nothing that important that can't be be later. Okay. Okay. I'm a little bit old-school Okay, you're gonna get that phone when we're done and you can call and do you know call Harry and Martha <laughs> and, and you're so important but if you're actually trying to make it where you have to get to another level on tennis it's a micro focus and you've got to be willing to, to give that up um, I, don't, I don't like social media no. um, i don't do it because it's all words and i don't know who's giving me the words as, as rodrigo will say if i don't know you uh, good luck because it's, it's usually not, not going to happen in the sense of uh, in an environment like this, this is, this is great. This is phenomenal because people are learning things. Um, but when the, with the new wave soccer player, tennis player, the option is this is my time. We're going to try to get you going in the right direction, and you're going to have that phone. I'm not taking your phone away. But you know, I recommend. And Andy and I used to do the, talk about this all the time. I said, Andy, why does that affect you when you read something on Facebook or Snapchat or I don't get these things, but I mean. And, and, it's, and it goes oh Roddick, he can't hit a back it's like i said do you know that guy he goes no he goes so why do you read pollution some cockroach writing something negative about you and you read it and it, and it goes to your soul and, and I, that's why i avoid it um, at all costs because it really does um, Change your, your mindset of where you want to go and it's not healthy. Yeah, so, so I avoid it. Ya yeah, Solari eh, está totalmente en contra de todo eso y en realidad es una regla. Eh, eh, Andy le decía, por ejemplo, eh, Larry decía, ¿por qué te afecta que te escriban algo en Facebook o en Instagram o lo que sea que no puedes pegarle al revés y todo? Es este, una cucaracha que está haciendo un comentario que ni siquiera lo conoces y, y, y te molesta. Eh, ahora, en, en, un, en un aspecto personal, yo con los últimos jugadores chilenos que ustedes conocen, yo no les aceptaba que tuvieran el teléfono en el entrenamiento o cuando estamos comiendo una comida cuando estamos en, 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 en el circuito. Porque para mí es una falta de respeto y son momentos que yo estoy tratando de pasar la información al, al deportista y si el deportista está más preocupado de estar mirando el teléfono pasa lo mismo con mis hijos. Tengo tres hijos en la casa y cuando están en la mesa comiendo o estamos hablando los teléfonos no están y todo el mundo me critica, pero. Con Cristian tuvimos problemas al principio y después se dio cuenta que no podía llevar el teléfono a la cancha, que el teléfono se quedaba en la casa y no se, el teléfono no se prendía hasta que termináramos la jornada de entrenamiento, porque si no las distracciones son demasiado grandes y lo que dice Larry, al deportista le afecta lo que dice en, la, en, la, en, 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 en todos estos comentarios de Facebook y todo, les, les molesta mucho y los leen, aunque digan que no, los leen. Entonces yo creo que al, al deportista hay que prohibirle el uso, por lo menos durante el entrenamiento durante, yo sé que es muy importante el teléfono hoy en día y yo también lo uso todo el día, pero no cuando uno está compartiendo tiempo y dando el tiempo de uno al jugador. Hay una pregunta de Carlos Jimeno que yo creo que resume eh, otras que son, eh, digamos, en la misma línea, entonces sintetiza un poco lo que estamos pensando varios acá en, en la audiencia. Larry ha dicho que es importante poner el foco en entrenar muy duro la parte física, mejorar la técnica. Tener muy equi equilibrados los dos lados, ¿no? el, el, el revés y el derecho, eh, y apuntar a los grandes eventos, enfocarse en grandes objetivos. Eso versus nacer con un talento especial, con tener una facilidad innata de motricidad, qué sé yo, eh, ¿en qué proporción están? ¿Qué es más importante? ¿Cómo conviven? ¿Cómo el talento natural de alguien con el trabajo que necesitas Like you know, is it one more important than the other, or how do you meet them? You know, I mean, everyone has their you know assets, what they do well. I try to focus on what does what they don't do well. I mean, everyone says, oh, just you know, reinforce the strengths. Well, that's fine and dandy until you get to where you know the ball's going 120 miles an hour or 150 miles an hour. Um, and that's why I'm a big believer in having the left side and the right side equal. And if you're not equal, then you got some work to do. And that's how I approach it. Um, but when it comes to like talent versus, you know, structure, um, you, you get a guy like Kafelnikov. Okay, I'm going to represent him at the Hall of Fame. And I, when he was number one in the world, we're at the French Open, and Olga Morozova came up to me and said, Can you believe this guy is number one in the world? And I said, yeah. And she said, you know, I was in the Soviet system. I was the national coach. We brought all the best people. I brought this guy from outside this little farm town in Sochi, and it was a gymnasium in Moscow. He was a thin little, he called him scrawny, gawky, uncoordinated kid. And he goes, he would be the last guy, and in, we're talking the gymnasium in the Soviet Union years where it was dank. Indoor, the barely a net, she said, and it was you know with kind of a painted court in in like linoleum, so it was it was you know and all the kids were excited to be there because you know all the regions of the Soviet Union, and uh, Olga got to the finals of French and Wimbledon in '74, 1974, and I said, uh, what do you think it was? He said, we all laughed at him because he was, it, but but you know one thing he had, Larry. He said. He believed in himself. He told everyone, "I'm gonna be great, and I'm gonna show you." He was—he was 11, 12 years old, <laughs> and he—and he, we all laughed him. So we called him Peasant Boy. Go back to the farm, Peasant Boy. He goes, "You'll see, you'll see," and—and and look what he accomplished. Yeah. I mean, it, it, it's an amazing story, and I, I, I'm gonna—I'm gonna actually yeah. tell that story at the Hall of Fame yeah. because, you know, that viewpoint, and he was willing to do what it takes. And they were very disciplined. Okay, they have a different system than most people with. Two on ones and, and whatever. Pero ese punto de vista nunca cambió. Ya, primero que nada Larry dice que él eh, está convencido en trabajar la parte débil de un jugador y no eh, ponerle mayor atención al, al, a, a la parte buena del jugador. Es, la derecha ya está, vamos a preocuparnos del, del, del revés. Ahora, con relación a técnica, o sea, a, a, un, a una, a una eh, cualidad natural, técnica yeah. y comparado con el esfuerzo. Era el caso de Kafelnikov, que cuando uno estaba en el abierto de Francia y Olga, que llegó a la final del, y ganó, o ganó dos, dos torneos en el Slam, le dice a Larry: ¿Cómo es posible que este tipo esté número uno en el mundo? Si cuando entrenaba con nosotros en Rusia, en la, en la, en la Unión Soviética, era una. una, una una porquería humana, chico, delgado, y que no sabía pegarle la pelota, y que le decían, oye, campesino, vuelve al campo, no, no serví, y lo molestaban. Y el tipo a los 11, 12 años le decía, van a ver, yo algún día voy a ser muy bueno. Y era un, un ejemplo perfecto de que no, eh, a puro trabajo, dos con uno, y eso vamos a hablar también en la tarde, dos con uno todo el día. Hasta que el tipo eh, se hizo tan fuerte que estaba convencido de que nadie podía correr más tiempo que él y que nadie iba a tener mejor técnica, pero es pura dedicación mucho más allá de, de, de la capacidad eh, técnica que, 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 que con la que nació. He was trained very well. Y yeah. muy and, and, Lo entrenaron, and, lo entrenaron muy bien, dice And his, if you watch him play, and I, we just watched with, uh, with Lamasaro, yeah, ah. and, and, and we watched it, and I was going, oh my God, you know, finally I'm watching something that Looks like it repeats. He was always on balance, and he could come to net. He in the tiebreaker in the fourth, in the finals, he had a backhand volley over his head and 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 just chiseled it, you know, cross court for a winner to get 4-0 instead of 3-1, and he ended up winning the tiebreaker easy. But he, he he played the whole court. He was not afraid to come in, and um those are the kind of things, mm -hmm. you know. And and but the, the belief and the hard work See, is what got him. le dijo No, eso es lo que le dijo a Lara. Le dijo, yo entrené muy bien, me entrenaron muy bien y todos los, tipos, y todos los tiros y tiros que no son de un jugador entrenado los aprendió, como una, una olea de revés atrás con un ángulo que tiró para quedar 4-0 en la final contra Enquist. Eh, y que, yeah. y que eh, y después de, Larry les va a contar la historia de esa, porque es muy divertida, si, si tenemos un minuto, eh, el, la noche antes de la final de ese gran slam, pero... you're going to have to tell a little bit of the story, not the whole story, but a little bit of that night before the final with enquist. yeah, the enquist. <laughs> this is yevgeny in a nutshell. okay, yevgeny was very, very okay. story go One go, go, quick go, story. go ahead. Story. okay, this is, this is as a coach, we're all coaches. it doesn't matter what level. we're all on gradients as it goes up, but it's all kind of the same. it's just a little bit better. that's basically how i see it. and uh, so every, i do this with everyone. Usually four hours before, five hours before, depending on the individual before the match. So that time the, the finals were at 2 p.m. in the afternoon, hotter than hell. I mean, we're talking 120 degrees outside. And uh, I go in his room and, um, and do a suite at the Crown Hotel in in, in, in uh, Melbourne. And, uh, boom, Wait a second. Espero que termine toda la historia después traduzco o voy traduciendo a poco? Right. Vamos, huh? vamos. I'm yeah, yeah, poco. Poco. Okay. going to slowly. Okay. Como cuatro horas antes del partido, Larry le gusta juntarse con el jugador. La final era a las dos de la tarde, un calor increíble, este, este, estar en el hotel y, y Larry decide ir a la a, a la pieza de de Café Nico a conversar con él. What happened then? So then I knock on the door, he answers, I come in I, and he's you know he's on the bed in his skivvies um, and um, you know he's he's just messing around on his bed and and the room by the way is about 60 degrees. okay it's 120 and so that makes me really irritated so i go over to the thing and i'm, I'm trying to bring the thing up to a higher temperature because he's going to have to go out in 120 degree heat and i said parts i used to call them parts because that's a golf term okay for partner i said you got to get this thing a little hotter because when you go outside you're going to melt like a candle he goes all well, parts get away from my temperature and then i said okay let's talk a little tennis and he goes i said this is what's going to happen he goes parts 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 time out time out he's on his bed. Time out, time out. I'm sitting right there. Let's talk tennis. He's talking yeah. about the yeah. stupid stuff. Entra en la pieza. Afuera hay como 120 grados Fahrenheit y adentro la pieza como 50, 60. Fría la pieza y el dice: ¿Qué estás haciendo? Hay que subir la temperatura para acostumbrarte un poco a la temperatura. Y Café Nico está tirado en la cama. está... he was naked. He was stark yeah. naked. Time la tirado. Yeah put your Ponte yeah. no yeah. yeah, that's that's true. Yeah. That's the true story. I, I kinda you know abbreviated a little bit. Yeah. You know. So it's, uh, so we we start talking and he goes time out, time out, time out. He goes, Parts, parts, you can tell me to serve volley both balls? You can tell me to, you know, play fifteen feet behind the baseline. You can tell me to you know, take every second serve and run to net. There is zero chance, zero, I lose this match today. <laughs> yeah. So now, entonces, as a coach. Yeah, entonces Larry le dice, mira, mira, vamos a empezar a hablar de la, de la táctica del partido. Le dice, time out, time out. Si queréis, dime lo que queráis. Que haga saque red, con la primera o segundo saque, o que juegue allá a fondo. Dime lo que queráis que haga. Pero hay, y, y, le, y le puso así con los dedos, cero, cero posibilidad que pierda con este tipo día. Pero cero. Y Larry dice, no, no, no. I, I, I said, okay, you, the kiss, I call that the kiss of death. Yeah, yeah el que, el I de la muerte. don't like predicting, the kiss of death is like when you're so cocky, you're so, I mean, you're over the top. He, so I go through this whole thing. And, and the, the strategy with Enquist, you know, the forehand's open, the backhand's like a machine like yours, very mirrored, like he could go both ways. Big six four six five individual. His forehand was always the weaker side. Very immobile, always hit behind him because if he tries to neutralize, he had a hard... He kind of stumbled back. He yes. didn't have a lot of uh, mobility moving side, you know... When yeah, he Solari, Solari está sufriendo súper específico. Yeah. Cuidado, yeah, el es muy bueno, el derecho acá. Cuidado, yeah, cuando le juguís por he detrás. Goes, he goes, zero, Larry. <laughs> zero <laughs> chance, <laughs> I see this guy. And and I, I'm, la go, gama, I'm shaking my head, zero going, oh, my God. oh my zero. God, I'm going, yeah. okay, and so he goes, he goes, I'll, okay, I'll pick you up in, 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 in two hours, okay, so, and we went to the court, he ends up winning the match, that's old news, and he gets in the, in, 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 in the locker room, okay, and I haven't seen him, and he goes like this, I told you parts, zero, <laughs> yeah, yeah. that's what he yeah. says, Gana el partido, and, I go, como and we hug, and he, yeah, he, he jumped sabemos. on his jet, and then, yeah. well, he went. Mira, como yep. todos sabemos, llega, gana el partido, Larry llega al, al, al camarín para darle un abrazo y le dije, te dije, 0% de ganar. Y eso es genial en una nutshell. Eso ganó 27 <laughs> singles, 27 dobles, la gold medal, dos slams, uno en el mundo, uno Davis Cup. Quiero decir, él tenía la más alta creencia de sí mismo, pero lo respaldó con hard work, porque no era gifted. Se creía, se creía el cuento y aunque no era muy talentoso. Eh, él, él lo que hizo fue entrenar durísimo pero tenía 100% de convicción que iba a ganar, igual que Roddick porque Larry, I hay know. una historia que no ha contado Larry, que Roddick le decía partner déjame decirte algo con el tipo que juego hoy no pierdo pues, vaya a tener una úlcera hoy día, porque va a ser feo quizás voy a tener que slice correr, 7-6 yeah. el tercero pero con, ese, con, con esa cucaracha no pierdo no pierdo con eso. Ya. Yeah. O no, igual está 100% convencido de que con esos jugadores no voy a perder. Y, que, y, y lo que siempre decimos con Larry: uno puede entrenar todo lo que quiera, muy bonito todo, pero a la hora de entrar a la cancha hay que competir. Y hay ciertos jugadores que tienen esa convicción y esa competencia. Por eso que es tan decepcionante lo que hablábamos con Larry, ver hoy en día que jugadores top 10, top 5 del mundo. Pierden partidos 2 y 1, 3 y 2, y les da lo mismo. Salen de la cancha, dan la mano y se van. Tipos así no, no, no perdían con cualquier jugador. Y si perdían, al otro día, and they lost a match like that. Like the guys they lose today, like it's the very of today, at yes. the limitro, these losers. They lost. I mean, they, they will be next day at 7 in the morning. Tell, what about Ferrer? Yeah, for, yeah Ferrer. Ferrer. Was, he was a special yeah, individual. Ferrer, too. You talk yeah. about okay, a working a working class yeah. athlete. I mean, he was a, a carpenter and in construction. This kid, this guy, was so driven. We're playing Indian Wells. We're staying at La Quinta Hotel in Indian Wells, and David played first round, first match, lost to that 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 Spanish guy, whoever his, what his name was. Okay, and he was really upset. So the next Garcia day, Tuesday, Lopez. Gar Garcia Lopez, yeah. and and we we go we we. He played at 11 a.m. and he always liked to play first match on stadium. So we could request that, you know, the top guys, that's what they get. So he was at 11. So we're driving down there at 8. We're driving down. And Roddick goes, Is that David? Yeah. Ferrer había perdido la noche anterior con Garcia López, primera ronda. And Andy había pedido jugar primer partido de las once de la mañana en, la, en, el, en el estadio. Y los jugadores, los, los sembrados más arriba, generalmente pueden pedir la hora. y van al van van al estadio he's en auto y de repente ve a, a, a Ferrer corriendo y Andy le dice es Ferrer ese es yeah. Ferrer es yeah, Ferrer and and I said that's David and he's And it's, straight, and, it's, and it's a very gradual, probably three mile one to the mm -hmm. canyon. It's very much terrain like Santiago. I mean, a lot of the mm -hmm. mountains, if you've been to Indian Wells or La Quinta in yeah. California. And he's driving up there. So Andy and I, we, we go to the courts, we warm up, um, you know, everything. He plays his match. He wins in an hour. It's like he wins four and three. We come into the locker room. There's David. He's in the locker room, and he's still pissed. I mean, he's like, you know, he's still pissed off from yesterday. Okay, and 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 Andy says, "David, we saw you running up, running up to the mountain on, on the, you know, three hours ago. What, what, what was going?" On? He goes, "That's called punishment. It's a disgrace what happened yesterday with me." Yeah, it, his Amazing. own punishment. He said it was a, it was a it was a ten mile run to to, to torture. I'm going to torture myself. Yeah. Okay. Después, and después, then, de, después de perder la de, de, después de ganar el partido Andes como en una hora va al camarín y se encuentra con David y ahí está David todavía enojado y le dice, "Oye, ¿qué estabas haciendo en la mañana corriendo 10 millas? Es un castigo. Jugué tan mala noche que me estoy castigando." Y Y bueno. <laughs> yeah. yeah, and then he says, he co "We come back, we go to lunch. We kind of mess around, he does the press, blah, but we come back in the locker, room. we we go back up. He's on the practice court." Yeah. And, and, and I, 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 Roddick's going, oh, my God, this, is, this guy's my idol. Yeah. Because yeah. He's, mac, he's so disgusted the way he performed in, in a Master Series event, you know, that, that he was going to, you know, work himself back into what he thought was acceptable. No, it's increíble porque después del almuerzo, David vuelve al camerino y David está entrenando de Y Andy le dice a Larry, este tipo es mi ídolo. El tío perdió anoche con un, que no veía perdió nunca ese partido. En la mañana a correr, después de entrenar en Wimbledon una historia corta. Que, eh, eh, estaba con Fernando en Wimbledon yo fui a, fui a ver jugar el partido a un partido. Yo cuando veo a David le digo que no tiene derecha, que no corre, le digo así porque es, un, es, un, es una broma que tenemos entre nosotros porque yo estaba viendo un partido estaba jugando contra Ryan, Ryan Harrison que no lo conocía entonces parece que el, el, el técnico de, de David le había dicho no, este tipo es malísimo en, en Wimbledon no tiene derecha y no corre para ni un lado y resulta que el tipo tiraba winner de derecha de todos lados corría como un conejo entonces ahí está enojadísimo entonces le gritaba, le gritaba a su entrenador que no tiene derecha, que no corre le decía qué partido viste, imbécil le gritaba de todo. y dice estoy tres del mundo y este tipo me está matando y terminó ganando en 5-6 no sé cuánto Ferrer y yo todas las tardes me iba en la tarde y en la mañana al gimnasio a correr. Voy en la tarde, que correr? Caminar rápido. Y, y, y David con sí. las treadmill a, a 9 millas por hora, pum, pum, 45 minutos después del partido. Voy el otro día en la mañana que es day off, de nuevo. Y le digo, David, estáis loco, le digo. ¿Hasta cuándo voy a correr? Me dice, es la única forma que puedo ganar. Soy demasiado malo. And that's what it takes. But yeah. Andy's last comment was, a lot of tennis players can learn a lot from that guy. Yeah. And, and I mean, David, we called him the pit bull because no one wanted to play the pit bull yeah. because they knew they're in. I said, I used to tell Andy, get your running shoes on. Yeah. You know, because you're in for a long one today. And it was, and even Fernando, that 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 yeah. thing at Wimbledon. Yeah. Hay una pregunta muy interesante de la audiencia y que es comparativa respecto de Fernando y Nicolás, eh, perdón, Fernando y, y el chino en los partidos al mejor de cinco sets. Porque sabemos que el chino tuvo mejor ranking, pero Fernando tuvo mejor campaña en, en los majors. Eh, los dos jugaron la final de, de Australia, pero Fernando hizo semifinales en París, el chino no, cuartos. Fernando fue cuarto finalista en Wimbledon, eh, el chino no, solo cuarta ronda. Eh, y la pregunta es: ¿ahí había una diferencia o Ríos no era un gran jugador de partidos al mejor de cinco por un problema de, 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 de poner el foco, de que se distraía o daba ventaja física? ¿Por qué las mejores actuaciones de Ríos fueron en los Master 1000, los Big Nine de la época que ganó cinco, y no en los Grand Slam? Y, es, y esto también extensivo a la Copa Davis. How come? Because they're saying they're comparing Fernando with, with Rios in yeah. the sense that Fernando had a better record in, in Grand Slams and in Davis Cup yes. than, than Marcelo. So, was he better prepared physically or mentally for the five set tournaments or events? Or what, what do you think? Well, Fernando played more events over a longer period of time. That's number one of, of those slams. Um, Fernando jugó más grandes Slam eventos que Marcelo. It, sobre el tiempo También yeah. tiene una ventaja de que jugó más torneos. Because you know it, he, he, he quit a lot a lot yeah. sooner. But but in the sense of uh, mentally knowing what it takes to play five sets, seven rounds, it, it's a mindset that you've had to kind of take on and relish and prepare for. And Fernando did that. Fernando, Fernando, was the guy that, that you know when you said it's time to work, he would work. I'm not saying he was very self-motivated. I mean, sometimes I had to go, get up, come on, let's go, let's go, and, and he would be, uh, well, you know, uh, you know, oh, mañana, wow. oh, yeah. wow. agua, mañana, and, and, and so. But you could push Fernando, and per, Fernando would do the work, uh, and that's why you know he jumped his level into the, into the big boy level because of that work. Uh, and changing, you know, certain fundamental things that he had to do so that he could hit cross-court and hit more than two backhands in a row. And I said, if you can't hit you know, 50 backhands in a row cross-court, how do you call yourself a professional? Yeah, yeah Fernando era un poco, eh, aunque no era muy, mucha motivación personal, eh, se podía empujar. O sea, Larry tenía más, más facilidad empujando a Fernando que a Marcelo en el sentido de que... cuánto tiempo vamos a entrenar, con la intensidad que vamos a entrenar. Y eso se refleja, eh, lo hemos hablado muchas veces, esto que este tema con Larry, en los lo Grand Slam. Y también viene la parte un poco de artista y la parte de poco concentración en, en, en eventos más largos. Eh, cuando un tipo eh, es más fácil que se te haga la cabeza y, y perder la concentración en partidos más cortos, que, 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 que no tiene que estar como estos niños que tienen el eh, problema de déficit atencional, que no son capaces de tener entonces, por ahí eh, esa es mi propia interpretación que lo hemos hablado, que yo creo que por ahí a él se leía un poco, se, se desconcentraba y no era capaz de mantenerlo en un partido más largo. Otra pregunta apunta al tenis universitario como el camino... Eh, digamos alternativo a, a ser tenista profesional. La pregunta para Larry de la audiencia es si él recomienda est, este camino para los jóvenes talentosos, para tal vez no arriesgar tanto. En el fondo, ¿qué debiera ahí gatillar la decisión en uno u otro sentido? So the, the, we're talking about uh, college tennis, yes, and to like an alternative to professional tennis. Uh, do you think it's an alternative, a, a, a realistic a chance going to college and, 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 and in order to play professional tennis? Um, I do. I, th I think you know everybody's case is is separate. You can't compare yourself to anybody else because you know you from physical attributes, mental, your experiences. I think going to university in the states is a, is a huge plus. It helped me. I wasn't physically or I, in my belief factor i i probably was ready mentally but physically there's no chance okay to be going out and take the rigors of the professional tour um, it, it's it's a dog eat dog cutthroat you know world and if you can have something like a university on uh, and, and it has a good coach everything's done for you you don't do anything i mean you, you just show up to play and if you actually you know set some goals about going to school learning about other things and just hitting a tennis ball i think that's a positive on the tennis court as well uh, you learn socially how to interact with a team besides just yourself you usually have eight other individuals um, there's a lot of maturity that goes on in universities that uh, kids are missing and i think it shows even in our you know uh, the american players uh, Steve Johnson went to university, won two NCAA's. Um, Isner went four years. Uh, Klon, Anderson, Klon, Anderson, Anderson, Illinois, and um, it's, a, it's a very very good stepping stone. Now the USTA, uh, 15 years ago, with Patrick McEnroe and Josea Garrison, were totally adamant opposed. And when they came to me, I was adamantly for it. And they said, and because of Garrison of his background. Um, he didn't believe in the education system, and I said you're making a big mistake because he was always thinking, "Oh, I was a ball boy at Barcelona. I didn't have any education. I fought my way through." You're, you're one in a zillion, and I used to tell him this. You can't use yourself as an example. To... And he was making decisions. Now they've flip-flopped. Yeah, but uh, Larry said, "Saliendo de." Uh, Cuando uno está en esa edad, como los 18 años en su caso, mentalmente él se sentía preparado para jugar profesional, pero físicamente no estaba preparado. Y, y, y lo que te ayuda, lo que te da una infraestructura como una universidad, con entrenadores, con, con todo el equipamiento, pelotas, raquetas, eh, y que va, y lo único que tienes que hacer es entrenar, te da tiempo para poder crecer y madurar. Eh, y, no, y, no, y no perder plata y, y, y frustración mental Eso, esos primeros años en el circuito que son tan duros, que como todos sabemos eh, son los, los, los años más difíciles. Eh, en Estados Unidos hay un sistema muy bueno hasta que Higueras y McEnroe se hicieron cargo del sistema y Higueras venía de otro tipo, tenía otro tipo de, de pasado, que él eh, 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 pasaba ola en Barcelona, entonces dijo, no, 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 necesita ir a la universidad, entonces él no, conocía el sistema americano. Y le, le hicieron caso, eh, cambiaron el sistema y resulta que fue un desastre. Y hoy en día están tratando de cambiar todo el sistema y volver a lo que se hacía antes, que era darle oportunidad de que los jugadores maduraran en la universidad y que tuvieran más tiempo y que de ahí se decidieran eh, ahí menos yo estaba hablando con eh, Axel Geller que es un argentino yeah, que va a Stanford yeah, que que, lo, que, que entrena bastante conmigo y me decía: decía Yo creí que realmente estaba listo para ir a jugar profesional y resulta que no gano partido en la universidad. Porque estuvimos, estuvimos hablando sinceramente y me dijo: eh, No, que aquí en la universidad, que no estoy motivado. Porque los jugadores le dije: No, 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 trata de ganar partido en la universidad y veamos qué pasa. Cristian, antes de llegar a semifinal en Newport. Yeah. Que fue el primer torneo que le fue bien, cuando desde que empezamos a trabajar, que jugó cual y ganó seis partidos seguidos, perdió cuatro días seguidos con cuatro jugadores de Stanford: el número uno, número dos, número tres, número cuatro. El único que es que ganó se lo ganó a Geller, que le ganó 7-5. Y, y me decía, no le gano a ni un tipo. Me decía, soy malísimo, ¿cómo hubiera jugado un torneo? Le decía tranquilo, ellos están jugando relajados, no tienen nada que perder. Pero tranquilo cuando llegue a los torneos va a estar porque el nivel is muy alto. Entonces Axel me decía, "No, yo pensé que iba a ir un año, ahora voy a ir 2 años y es posible que termine mis 4 años en Starfor porque realmente no estoy listo para jugar profesional." And if, and if, When you go to college and you're not one of the top guys and you're not winning at college, I got news for you. You ain't winning on the pro tour. No. So these guys have to think, "Oh, I don't like college, I'm going to turn pro and I'm going to do better." si no estás ganando en college, ganando el torneo nacional en college y siendo campeón, olvídate ir a jugar al circuito eh, es otro animal. Así que te, te, tengo noticias para ti, no, no te va a ir muy bien. Esta pregunta está buena, también es de la audiencia. Larry, ¿tienes algunas reglas de oro para entrenar a un jugador y llevarlo al top de su rendimiento? Do you have any gold rule to like bring a player up to the top level? i mean it, 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 every case is different there's no golden nugget i don't have one nugget little thing that oh this is the golden ticket you know like you know willy wonka and the chocolate factory I mean, it's not, you know it doesn't work that way um, like I, you know horacio and i talk a lot about this puzzle you have to put together all the components have to fit together it's just not one thing it's, it's probably eight different things um, that have to come together, and but the one thing that has to happen, like a Kafelnikov, like a Fernando Gonzalez, like a Roddick, you've got to be driven, you've got to be motivated, and 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 when things get difficult, you don't pull the ripcord and go to another coach, another system. I I mean I had like two or three co two coaches my entire life right. because I trusted him. I knew where I wanted to go, they knew where I wanted to go, and they knew how to get me there. So, you can, there's a lot of different, we always talk about a lot of different ways to skin a cat, but there's no one little, you yeah, know, so no, otherwise says, everyone would do it. Yeah, so it's Larry, no hay, un, no hay algo que yo haga en especial, yo tengo, hay varias maneras de, de, de pelar el gato, dice Larry, pero el sistema que uso yo, que me gusta, ahora, eh, lo más importante, Y esto es súper importante eh, comunicárselo a ustedes porque es lo que yo he aprendido de Larry. Larry se toma bastante tiempo en elegir un jugador, porque él está entrevistando al jugador para ver cuán convencido está ese jugador de ser capaz de terminar el proceso. Y Larry dice: pull the ripcord. <laughs> ripcord, pull the ripcord. Y se acabó de tirar la cadena y se acabó. Porque siempre dicen, no, y aquí no sigo más y me cambio de entrenador. Entonces, eh, que algo a mí me cuesta, yo generalmente salto un poco precipitado al jugador, Larry se toma mucho tiempo en estar seguro que el jugador está preguntando las preguntas correctas y que está convencido Larry de que este jugador va a ser capaz de terminar el proceso. Entonces, no es, no es, una, no, no es una sola cosa, sino que es toda una conversación. Estuvo en mi casa... Estaba en mi casa. How long you con to Isner, dude? It was like you two were in my house. No, two months. Yeah, but what about the conversation? That in was my an house? hour. Una hora en el teléfono en mi casa, entonces habían pasado dos meses y en mi casa una hora por teléfono estaba esperando la comida. Le digo ya borrar, Larry, ¿está cuándo? No, 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 estoy <laughs> hablando like, con Isner, acá, qué sé yo y Isner convenciendo a, a Larry para que lo entrenara. Y Larry dijo no te voy a entrenar porque el tipo dijo, que, o sea, según él era muy alto para hacer lo que Larry quería que hiciera en la cancha para entrenar. Entonces yo le dije a Larry, con los Celtics, el jugador promedio de los Celtics es de, es de la estatura de Isner, promedio, y corren 82 partidos al año mínimo, porque a veces juegan 90 y tantos, de lado a lado, día por medio. O sea, el tipo está tirando excusas, le dije. Que vaya a un entrenamiento de los Celtics y vean cómo corren los tipos de su Entonces, él tiró la excusa de que no, que un jugador tan alto no puede moverse, no puede entrenar así. Se la redijo, ¿sabes qué? Sorry, no va a funcionar. One, one, one last thing yes. on that end. Um, I have this one saying I always use, and my son surprised me in a... I'm not going to say in a positive way, but he got some mm -hmm. body ink, and everyone likes body ink. But he has something under his arm that says... And he's had difficult times in his life. It says, "Stay the course." And you know that hits home to me in anything in life. So when you can continuously stay the course when things are tough, and know where you're going down the line and not thinking in front of your nose, of your accomplishments, you know right at this moment, you're thinking bigger, better things. But we use yeah. that a lot in our, in, in our, in our family and in, in my philosophy of stay, in everything. Yes. Stay the course. Es el, yo creo que es la frase más, eh, más común que usa Larry y dice que su hijo lo sorprendió un día y dice a mí no me gustan mucho los tatuajes, dijo, pero llegó con un tatuaje de su hijo que decía stay the course y stay the course no te desvíes, no te desvíes de, del camino, sigue el camino y eso es el mensaje que generalmente se le entrega al jugador, no te desvíes, sigue el camino. Y es lo más difícil, pero eso es lo que yo creo que Larry tiene muy buen ojo en conseguirlo cuando está entrevistando a los jugadores. Eh, yo espero que esto no salga acá, se me sale un poco el, el periodista en esto, pero en la primera parte, en el primer bloque, se habló un poco como tangencialmente del caso de Nico Yarry, y tú dijiste algo que, que, bueno, que me gustaría si pudieras profundizar, porque se ve que lo conversaste con Larry. Respecto de cómo Nicolás logró meterse ahí top 40, pero no se pudo mantener porque tal vez hay algunos problemas en su patrón de juego y algunas deficiencias técnicas, quizás, o en la toma de decisiones, hiciste mención de la mecánica de saque. Esto, obviamente, sin afán de polemizar, es solamente queriendo ampliar nuestro conocimiento. ¿no? Eh, yo sé que esto se, se está viendo por streaming y, y eventualmente podría tener algún alcance lo que se diga acá, por digamos, la dimensión de Larry como entrenador. Pero, pero es interesante, es interesante debatir, aportar al conocimiento y en el fondo también debatir porque el tenis no tiene una sola línea, o sea, podemos opinar, debatir, comentar. Me gustaría que profundizara ahí porque es algo que digamos que todos estamos viendo, todos opinamos, todos tenemos un parecer respecto de eso y es interesante el, el tema. Sí, eh, primero te doy una respuesta, yo después vamos a, decir, vamos a ver lo que dice Larry, eh, sí, porque él no entiende lo que yo estoy diciendo, entonces vamos a ver si concuerda en, en, en un poco lo que yo voy a decir. Eh, el, Nico, el Nico ya ya lo conozco bastante poco, lo he visto de, dos o tres veces. Las veces que he estado con él, es una gran persona. Eh, ha tenido una muy buena carrera hasta el momento. Eh, el problema que yo vi desde el comienzo era que, eh, con el tipo de juego que tenía el Nico, eh, y, y con la, la técnica y la estrategia que tenía, como que no estaban en paralelo. Entonces, eh, lo vi varias veces, lo seguí por algunos partidos por, eh, en el computador, después lo vi un par de veces, lo vi jugar acá. Una gran persona, una vez yo traje un equipo de Berkeley acá a jugar, jugó, él fue y jugó contra, contra los muchachos, o sea, una disposición increíble. Por eso todos los comentarios estos son crítica positiva, no es crítica negativa, todo al revés. Es para que, ojalá es que él... Eh, 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 escuche o vea eh, estos comentarios y pueda sacarle algo de provecho porque, como te digo, ojalá eh, recupere el, 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 el camino. Eh, que yo no creo que era el camino correcto, por eso a eso es lo que iba. El, eh, Nico un jugador que mide, ¿cuánto mide el Nico? 1.96, ¿no? 1.98. 1.98 y, y saca como un tipo que mide 1.82. Eh, entonces eh, ahí hay un gran problema porque eh, él debería tener un saque mucho mejor del que tiene ahora y hay un problema técnico. Yo se le hice un comentario a Fernando, porque yo sabía que Fernando era, lo conocía y le dije cuando tenía la, el movimiento largo, y le dije: Fernando, hay un problema de lanzamiento de pelota. Yo veo que no está muy coordinado, entonces le resolvió en ese problema. Yo creo, acortando, por lo que veo, como te digo, no tengo un, un, un conocimiento cercano, acortándole el movimiento. Y ese movimiento corto sin hacerse con flexibilidad, porque es muy distinto es muy distinto hacer ese movimiento corto como lo hacía Roddick aquí arriba, pero con el giro yeah. y la flexibilidad de Roddick, a un movimiento corto sin ningún quiebre de espalda que no te da ningún tipo de trayectoria a la pelota. Entonces había un problema técnico grave ahí, y después el, el otro problema era el, el sus patrones de juego. Que tú lo, yo lo veía de repente cuando lo apuraban para el lado, que, que el Nico tiraba tiros ganadores paralelos, una a la reja, otro abajo, muy parecido a lo que hace Isner. Pero la diferencia es que lo que hablábamos del saque de Isner, hace la, él, él sabe que va a ganar el 98, no sé, 99% de sus saques y que no es el caso con el Nico. Entonces estaba jugando un tenis de un, de un gigante. Eh, sin tener la, el arma de un gigante. Entonces a mí me preocupaba un poco eso porque los golpes el, el revés es bastante bueno pero el derecho necesita mucho trabajo eh, especialmente en el movimiento de piernas. What do you think about eh, Nico Jarry and his development? Lo pusimos en aprieto. I concur. <laughs> Estoy de acuerdo. I um, Yeah, I know what he's saying. Uh, I'm going to put it pretty simply. He has a lot of work to do. Um, very talented individual, big individual um, he's got tools that can make a, an impact you know on the global scale, but he he needs to handle those two areas the the forehand and the serve. they're not up to quality that is going to get him to where he wants to go so that's why I say he's got a lot of work to do. I think he's a very good athlete he's six six but he doesn't play really the right way he doesn't really he, he, he thinks he wants to play a lot more on clay and play 15 feet behind that baseline. And when you're a 6'6 body, good luck. Okay? And so he's gonna have to take some lumps and learn how to play on the rise more and move forward a little bit. I've seen his toolbox. I think he can do that, but he's so um, in tune and, like we talk about, comfortable playing that other way. But he's not gonna get to playing big time tennis playing that way. And I don't know who's advising him. I've never met the kid. I've watched him on YouTube and 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 I watched him play at the US Open last year. But he 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 needs to straighten out the way in in his mind and that's why we always say I, say, I always whenever I start with him, how do you want to play? And it's a question. Claro. How do you want to play? Uh, Eh, preocupante es que tiene que eh, eh, trabajar esa área de que cómo quieres jugar, quién quiere ser tú en la cancha eh, y, y qué quiere hacer. Y para eso eh, hay, hay mucho trabajo de jugar más adelante y no se trata de pegarle fuerte la pelota, sino que ser capaz de, de dirigir la pelota. Larry siempre dice, you need to control the ball flight, yeah. el, el vuelo de la pelota. Si uno no controla el vuelo de la pelota, de ball flight, ¿dónde va? Entonces es preocupante, le digo a Larry, yo de repente veo jugar a Isner y me da vergüenza ajena la verdad es que me da vergüenza ajena porque tira unos tiros que o sea ni, si, ni siquiera vas a cerca o sea llega a la reja pero ni se preocupa el tipo camino y le decía la reja, ahí me pasa eso y dejaría la raqueta y digo sabes qué voy a dedicar a vender hamburguesas porque o sea no tengo ni un control en este tenis I have no control dude I don't want to play this game I have no control like that. It's, it's, you know, I don't no entonces esos son las las áreas que uno dice Preocúpate de esa área, eres profesional o no. Entonces yo creo que el Nico en ese sentido es mucho más profesional y mucho más, el, el, el lo que dice Larry es un poquito más de que tiene que buscar quién es en la cancha él. Eh, Larry no lo conoce nada, lo ha visto jugar un par de veces. Yo incluso incluso le dije, te, te estamos hablando en forma abierta, yo le dije, eh, incluso le dije a Fernando. Tú que conoces al Nico deberían llamar a Larry y que Larry le diera un poco, un, un par de, un, un poco de ayuda porque eh, necesita alguien así que sea capaz de aclararle un poco más el, 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 el asunto. Por eso, que cuando yo empecé con Christian, eh, todos hablan de, 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 del gringo y de aquí y allá, de Cadir y todo. Eh, yo dije: Larry me ayudó mucho a aclararme, la, a aclararme la película. Yo dije: Yo no tengo toda la respuesta. Y no voy a pretender que tengo respuesta. Y si tengo un amigo como, como Larry, no voy a ser imbécil de no, de no tener su ayuda. Entonces dije, ¿qué piensas tú? Y, y yo lo, que lo, lo que yo le estaba diciendo a él era muy parecido a lo que le decía Larry. Y él creyó en eso y salió adelante. Entonces, eh, el empezar con alguien que te dé esa seguridad eh, y, y como base te ayuda a terminar el proceso. and not to pull the ripcord before so like you yeah. know if, if you can get that you know advice early enough somebody who can guide you through yes. that process yes. you more likely you'll be able to finish the process in the long run in the long run you're going to yeah. maximize your potential as a yeah. professional athlete yeah. and if you want to hide behind or not look in the mirror and, and deal with the truth of what's holding you back i always want to know the truth yeah, and, 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 and you have to try to maximize every opportunity because the window is very short in The amount of how many years you are out on the tour, and uh, that's why you want the best people that know something around you that can help you get to where you want to go. That's how I've always viewed it. Um, and a guy like, you know, Jerry. I mean, I don't, I don't, I don't know any, I don't know anything about him. But I know, I know a couple components that aren't going to work. You know, and and I heard last night he's stringing his rackets at seventy-two pounds. I don't know what that is in kilos, but.

No. That's going you know, Jimmy Rick. Okay, okay. Q&A. Banda no te que saca a la pelota. El Chamotombra con esta con esta tensión. Siempre está jugando con él. Así es. Sí, obviamente, obviamente el, 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 el tratar de ocultar los problemas COMO POR, el, como por el, el, ENCORDAR UNA RAQUETA MÁS DURA para, PARA CONTROLAR LA PELOTA, EL PROBLEMA ES EL OTRO. EL PROBLEMA ES QUE está, HAY UN PROBLEMA DE TÉCNICA. ENTONCES, SI NO SE MEJORA LA TÉCNICA, EL PROBLEMA VA, va A EXISTIR AHÍ, IGUAL. ENTONCES, YO CREO QUE LO MEJOR... Por... Oh, lo, LO MEJOR ES LO MÁS BLANDO POSIBLE. FERNANDO TERMINÓ ENCORDANDO RAQUETA A 38 LIBRAS. ¿CUÁNTOS SON 38 LIBRAS, JOSÉ? ¿19 kilos 18 kilos Claro, he went from 22 kilos, Nico, to 29. And I was saying, Fernando was, you know, stringer 18. 18. Y Fer y Fernando tiene mejor, y Fernando tiene el mejor derecho a la historia y el swing de Fernando es rapidísimo. Entonces, tú me dices para controlar la pelota, no, yeah. si la técnica no está funcionando y tú crees que para solucionarlo hay que montar <laughs> la tensión, eh, está yendo en el, en el camino equivocado. Bueno, hay, hay muchas preguntas, probablemente no le vamos a poder dar cabida a todas porque además estamos cerca del, del cierre ¿no? de, de esta mañana extraordinaria con un invitado de lujo eh, y no podemos no preguntarle a Larry por, eh, por Roger. Eh, hay una pregunta de la audiencia que tiene que ver con el momento de Federer, la extensión de su carrera y lo que Larry cree que vio a Federer en Lewisich para convocarlo a que lo, lo acompañara, lo apoyara y lo dirigiera en esta etapa. so obviously you know question about roger what do you you know think about roger and also what do you think about his decision to you know have a lubitsch to you know go with him these last few years that he's been playing well i think i think lubitsch to me is more of a friend that's right um, his his um, background in coaching is um non-existent zero um, zero so when i see that those kind of decisions roger was already a finished product Okay, so when, when, you're, when you're talking about that, it wasn't like when I you started with John McEnroe. And said uh, uh, John McEnroe was 32 in the world. He went from the best player of all time to dropping like a stone to wanting to get back into that arena, and so that was a whole different dynamic. Yeah. Um, Roger, Roger, you know, has the best footwork, best preparation, uh, a repeatable, uh, underrated server. You know what you're getting every single day. Yeah, Roger un producto terminado. ES UN PRODUCTO TERMINADO que, que, QUE EN REALIDAD eh, LUIS ES MÁS QUE NADA UN AMIGO Y MUY BUEN AMIGO Y HAN SIDO AMIGOS TODA LA VIDA eh, CUANDO LUIS ESTABA ATRÁS DEL MUNDO. La, su, do, su esposa era la mejor amiga y todo. Entonces, es un, una buena compañía, una persona que, que lo ayuda, pero no en realidad no, no, no ha trascendido como entrenador. Roy es el, el, el tipo con mejor movimiento de pierna y técnica, y, y en realidad es, es muy diferente. Es, es de nuevo, y eso existe mucho hoy en día. Es muy buena pregunta porque, y muy buena respuesta, porque hoy en día se ve que hay muchos jugadores y el, hay, hay muchos problemas. Hay jugadores que contratan a estos ex jugadores como para que les, les solucionen el problema y hay un problema técnico que un ex jugador que no ha sido coach no puede resolverlo porque no sabe cómo lo hemos hablado con Agassi ¿Hablaste con Agassi? I know. He's y, touched a lot y, of. People. Y lo hablamos con Connors. <laughs> <laughs> yeah, Connors, con, Connors, Connors. Two years. Eh, Andy le preguntó a eh, Larry le preguntó a Andy ¿qué te dijo Connors en dos años? Cero. El tipo no tenía <laughs> idea de tenis. Anything no. Aquí no, le VA a decir porque no, no, ES eh, quizás el, el mejor para pegarle a la pelota, pero no sabía de dónde venía. Entonces no son entrenadores de tenis. Sí, si hay un jugador que quiere que, que te acompañe porque está uno del mundo y quiere tener a alguien que ha pasado por lo mismo y que lo ayude, está bien que te contrate como Roger un jugador como Djokovic. Pero un jugador que está, por ejemplo, Zverev, Zverev te, te está en un gran problema. Yeah. No sabe jugar, se le olvidó jugar tenis y necesita a alguien que lo ayude. Eh, y, y del punto de vista técnico, no que lo acompañe para pa sacarse fotos y para ir un, al restaurante más exclusivo de París. Necesita alguien que, a, alguien que le enseñe a jugar tenis de nuevo, que le aclare las cosas. Entonces, ahí donde, es donde entramos nosotros, los entrenadores. Y, y que estamos todo el día en la cancha y que nos propongan una técnica, no eh, un, un, un compañero de viaje. coaching, tiene esa visión y ya, ya, ya se ha preparado para resolver todos sus problemas. Entonces, por eso está el caso que dice tú me dijo cero, que eso es lo que estamos metiendo en el tema y sabemos que pasa mucho. Sí. Entonces, como aquí todos saben, entonces, la diferencia entre eh, formación y aprendizaje, porque de repente le están dando tips, información más o menos correcta a un chico, pero el entorno es muy tóxico. Eh, y en el momento actual del tema chileno, eh, todos saben cómo estamos, muy pocos jugadores, y, y hay, un, hay un desorden. Entonces, ¿cuál es eh, te doy mi, mi respuesta eh, eh, rápida para eso. Yo creo que eh, yo tengo mucho respeto por el entrenador, entrenador, en, en todo deporte, por todos nosotros los que estamos acá que sabemos lo que es estar en cancha y lo que es estar tirando bolas todo el día y, y, y lidiando con los padres, con los niños, con las presiones, con los torneos, con el colegio, con todo. No es fácil. Eh, entonces yo le doy mucha mucha importancia y para mí estos entrenadores que, que, que les interesa estar para, para la cámara y no solo en el tenis, en el fútbol, en todo, eh, son un cáncer para el deporte. Entonces, eh, ahí es donde tenemos que protegernos. De ahí mi interés de venir para acá, de venir con Larry, que le hable un poco de, de qué se trata. Larry trabaja con una niñita de 12 años, que estuvimos con Gonzalo Lama con ella, que juega tres horas al día en la cancha y, con él y, y no para. Y Larry está, no tiene un canasto, tiene seis pelotas y él está pegándole todas las tres horas con la, con la jugadora en cancha. Es un entrenador de verdad. Yo le dije a Larry, yo fui al US Open con un jugador que estaba entrenando Larry, Brandon Nakashima, y, y, y Larry, porque Larry me dijo, mata, me, no me hizo brazo, me dice, mata, 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 you, you take him. Yeah. <laughs> Llévalo tú, yo no quiero ir porque no quiero, porque voy a matar a alguien en el US Open, me dijo. A Alguien voy a matar porque no, no quiero ver a estos impostores. Y Larry le dice a estos entrenadores, impostores del tenis. Y, y claro, y yo le digo, vende humo. Entonces <laughs> llego, llego al lounge, llego al lounge. De, 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 de los jugadores y estoy está Martin Blackman yeah. Martin Blackman que el jefe de development o UST what is what's his title he's got promoted to general manager general master, Manager master, master of the per, masters yeah. of the teacher yeah. Yeah. <laughs> yeah. y estoy yo con Brandon Nakashima que es el jugador que entrena Larry yeah, estamos sentados estamos sentados al lado de, de, de Nadal y le digo le digo uh, Brandon me dice oh mira Nadal está llegando a pedirle un autógrafo si quieres le digo me dice no podemos porque si vamos nos quitan la credencial. ¿Cómo te quitan la credencial? No, es que no podemos molestar a los jugadores porque están jugando el mismo torneo. Entonces yo voy en y, y le digo a Rafa, saluda, lo no que sea, yo no, le digo, no te puede ir a saludar. Y dice, no, si el, el sistema está, es, está muerto, me dice. Es ridículo, ¿cómo no va a poder venir a saludar? Hoy estamos hablando y aparece Martin Blackman. Blackman es el jefe de la USTA, Brandon es el jugador más joven del US Open, de Junior. Y, y yo le digo, Martin, ven, ven a saludar a, a Brandon, entrena con Larry. Y dice, esto es una historia verdadera, el jugador número uno de Estados Unidos, Junior. Y dice, Horacio, wait a second, I just need to make a phone call. Y se va y no vuelve más. Y yo estoy con Brandon ahí y le digo, y, y llamo a Larry le digo, estamos el tipo con un conterno, jefe de... Con terno y con corbata. With Y Marty Fish, y, todo, y todos caminando con, una, con unos maletines de cuero, elegante. Y le digo, ¿dónde están los entrenadores de tenis? Porque, no sé, yo nunca he entrenado con una chaqueta y con, y con corbata. Y, y le digo, el, el, el entrenador jefe con el número uno, el jugador que está jugando mejor en Estados Unidos, que se ganó el Master Junior el año pasado, dos, y uno ganó la final. Eh. Él, él, él no tiene tiempo para decirle hola y para saludarlo. Entonces, de eso estamos hablando: de la formación, aprendizaje, todo. Y creo que esa es la importancia. Yo quería que Larry viniera a Chile hace tiempo para que tuviera oportunidad, porque lo que estábamos hablando recién no se trata de que, oh, que Larry esté fan, que aquí ya. Siempre hemos hablado de potenciar al entrenador local y de darle fuerza al entrenador local y que no haya un sistema que nos saque a los jugadores. Apenas están cherry picking. Cherry yeah. Picking, you ¿no? Know? Cherry Picking yeah. sacando la cereza más rojita. Entonces tú tienes dos jugadores y llegan todos los buitres a sacarte el jugador y se los llevan y qué sé yo, y el jugador se va y vuelve a los seis meses sin confianza porque si lo que lo sacó fue, fuiste tú, tú le enseñaste a jugar, ¿no? Entonces esas son las cosas, la formación y el aprendizaje, yo creo que es una pregunta muy importante porque eso se ha perdido y ahí viene el compromiso que hablaba Larry de estar por el proceso largo. Bueno, les queremos dar las gracias, pedirle un aplauso a Larry. Ha sido un lujo tenerlo, la verdad. Abrazo que es el gran gestor de su estadía en Chile, a la universidad, que nos atendió de manera perfecta, nos prestó las instalaciones que son de primera. Muchas gracias a la universidad, a Jonex, Sporting Brands, a Carlos Pardo, que es un sí. entusiasta y un Yonex. tremendo aporte para el tenis chileno en momentos difíciles. Así que, y muchas gracias a ustedes también por el interés y por haber. Eh, venido a participar y queda la segunda parte que en Cancha en el Club Providencia no se lo pierdan a las much. 3 de la tarde. Un aplauso para ustedes también.